felices de estar aquí compartiendo la cuarentena junto a ustedes en un momento muy difícil, hablando de trabajo también, donde falta mucho, donde no, está la imposibilidad de salir a laburar o el condicionamiento y la cuestión también económica atada a eso. El laburo dignifica, así que pedimos trabajo para todos y para todas. Este aplauso para todos estos trabajadores preciosos de Telefe, muchos trabajadores con pantalla, y ahí estamos viendo el control. Eso. Toda esta gente es la que realmente trabaja aquí en la transmisión en vivo de 14:30 a 17 horas. Todos compañeros y compañeras deliciosas. Realmente somos una gran familia, nos amamos, somos felices de venir a laburar aquí. Y también todos los compañeros y compañeras que están haciendo el home office. Desde su casa también. Hay muchos trabajando y mucho viejito en el staff que también no pudo venir. Hablando de viejitos, se desubicaba. No, doctor. ¿Cómo le va? No, doctor. Feliz día. Un gran trabajador el doctor también y a todos, bueno, obviamente personal de salud que está trabajando tanto en estos momentos de pandemia, así como también de seguridad y las labores esenciales. Dicho todo esto, doctor, ¡viva Perón! Nada que ver, también. Día 43, ¿cómo vino? Yo vine así. ¿Usted cómo vino? Bueno, me descolocaste un poquito, digamos. Estoy un poco descolocado. Quedó pegado. ¡Viva Perón, carajo! ¿Cómo estoy? Estoy un poco más optimista que ayer. No, estoy muy optimista. Si vos te pones a ver dentro, ¿cuál es el parámetro más objetivo que tenemos nosotros para decir que estamos bien o mal? La cantidad de test no lo podemos saber, la cantidad de positivos tampoco. El parámetro más objetivo es la mortalidad. Y te voy a dar dos datos para no aburrir. Sí. Si vos te pones a pensar que nosotros tenemos 5 muertos por millón de habitantes, Chile tiene 12 muertos por millón de habitantes, Brasil tiene como 190 por millón de habitantes y Estados Unidos tiene 300 y pico por millón de habitantes. Queremos decir que estamos bien y que las medidas fueron acertadas en su momento. O sea, esto no nos tiene que relajar ni creer que ya podemos tomar las calles libremente. Exactamente. Vos me podés decir, ¿tendríamos que haber puesto la cuarentena hoy, cuando empezaba más el invierno, el frío, en vez de antes? Y yo creo que no. Indudablemente que no, porque mucha gente que piensa, digo, ¿por qué no la pusieron ahora? ¿Qué pasó el resto que no tenemos el pico? Es claro, exactamente. España, que se lo que hicieron otros países. Y Brasil. Estamos viendo en Brasil lo que está sucediendo, que no existe la cuarentena. Entonces yo creo que tú fue puesta en un momento muy preciso, muy ideal. Igual te muestra que las medidas fueron correctas. ¿Qué número teníamos hoy? Sí, siempre lo tenés a mano. Después, exponencial. Como 40 también, no hubiésemos hecho cuarentena. 40.000, como muchos más. Y muchas muertes. Lo que te voy a proponer hoy para las personas que están en casa, que por ahí es un día feriado y hay mucha gente que tiene negocios y tiene empresas o tiene su casa o tiene un taxi. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo es probablemente la nueva vida que vamos a tener? Bien. ¿De qué manera vamos a salir? ¿Cómo eso vamos a ir saliendo como de a poco? ¿Cuál es del la vientre nueva, uterino? La vida, ¿cuál es la nueva normalidad que vamos a tener? Que sería el título. Nueva normalidad. Te voy a mostrar medidas que son muy baratas, medidas que son un poco más onerosas y medidas muy caras, pero en dos ambientes, en dos áreas. Uno el económico y el otro el afectivo. Porque lo que nos ha sacado este virus es el afecto, el abrazo, el cariño. Entonces, esas dos medidas voy a mostrar. Y voy a hablar sobre una de las personas que yo creo que todos los políticos y periodistas, más aquellos que negaron esto cuando empezó, periodistas que lo negaron, que decían que no pasaba nada, que sigan un hombre que se llama Tomás Puello, que es un catalán que vive en Silicon Valley y que hace esto. Y que me gustaría que tanto muchos ministerios del mundo lo siguen. Bien, podemos gestionar una comunicación con él para algún Me encantaría. Día. Sí, claro. Me encantaría. Sí. Yo te voy a mostrar lo que él sacó. Es el martillo y el baile es de Tomás. Es muy interesante. Entonces, si vos estás en casa, decir, ¿cómo voy a armar mi empresa? ¿Cómo se va a armar esta empresa? ¿Cómo se va a armar Viacom? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Sirve el termómetro? ¿No sirve el termómetro? ¿No sirve? Ay, no nos Están al pedo eso, todos los días a la mañana, me pongo el suavecado, doctor. Y vamos a ir a comer. ¿Cómo? Te voy a meter la voy a comer a Verónica, Mauro va a estar en otra mesa, Evelyn en otra, Paula en otra. ¿Cómo vamos a comer?
¿Cómo va a ser la disposición para comer? Bien. No, no. Me gusta el ejercicio, sí. Me es lo que se viene. ¿Cómo es que se viene? ¿De cuántos grupos se van a poder empezar a reunir? Va a haber limitación. Exactamente. Es un casamiento. Un casamiento. ¿No? ¿De qué manera? En un civil, digo, ¿no? Está bien. Un juez de paz o una jueza, o también podría ser virtual. Vamos a ir a comer y Mauro está infectado. Siempre lo mismo. Siempre, Mauro. Sí, o algo tan común y tan argentino como juntarse un grupo de amigos con un asado. Exacto. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Vamos a ver. Las chicas al hockey. Bueno, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Imaginariamente. En un restaurante. ¿En un restaurante? Vamos a, yo te voy a poner. Vamos a pensar que están abiertos los restaurantes. No, no, vos digas. Bueno, vos, nos ponemos de pie entonces, claro que sí, porque está llegando. Porque llega un restaurante rodante. Exactamente. Vamos a ver. ¿Quieres empezar por el mundo? ¿Querés el mundo? Empecemos por el mundo si le generamos más suspenso a... Ah, suspenso. Yo ya pedí amor. ¿Cómo vamos a viajar en taxi? Sí. ¿Cómo vamos a viajar en taxi? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a hacer una oficina de trabajo? ¿Cómo va a estar la oficina? Cosas interesantísimas. Muy bien. Voy a empezar primero por Brasil, porque es un escándalo Brasil. Sí, que ahí se lo veía ayer a Bolsonaro también, saludando dando la mano, él sin barbijo, poquita gente que lo acompaña en su comitiva. Brasil tiene dos cosas importantes hoy. Superó a China en casos y en muertes. Es el primero, el número uno. ¿No? O sea, mira qué locura. Y él dijo que no. O sea, vuelvo a repetir, aquellos países que a la ciencia no fueron humildes y fueron arrogantes... Lo digo siempre. Otro país. De todos modos, Bolsonaro tiene 7 denuncias ante la ONU de exfuncionarios de él, destacando para que sea acusado en el futuro como un genocida de lo que está haciendo en su pueblo, ¿no? Y podría ser, ¿no? No y sé es la, probable la figura. Que se infecte él también. El tipo penal, no lo sé, pero podría, acá cuadraría a Paulo en una propagación de la pandemia. Si el mismo presidente dice siga. Brasil, pero sí, obviamente. ¿No? En la Argentina, a ver, Bolsonaro. Estuvieran en nuestro país, pero con el DNU del presidente Fernández, estaría en cana. Porque hubiesen cumplido los artículos 102 o 105 del Código Penal. Lo podrían acusar de propagar la pandemia de forma deliberada. Realmente, pero sí con un proceso abierto, con una detención domiciliaria. Claro. Bueno, es un caso peligroso porque lo tenemos cerca. Paraguay, ¿sabes qué hizo? Hizo una fosa para que la gente no pase la frontera paraguaya-brasilera. Claro. Una fosa para impedir el contagio. Tiene pocos casos, me dijeron. No sé si me lo confirmó. Paraguay tiene pocos casos, sí. Lo que pasa es que Brasil se convierte en un peligro potencial para toda la región cuando empiezan la apertura de la frontera. Paraguay, muy pocos casos. Que laburaron muy bien. 143 activos y 113 se han recuperado. Para toda la comunidad paraguaya que hay en la República Argentina, pueden estar tranquilos porque sus familiares están bastante bien. Pero económicamente, Paraguay sin Brasil está en problemas. Claro, hablamos en términos sanitarios, yo decía. Sí. Y ahora voy a hablar de la comunidad boliviana en la Argentina, que por ahí vos estás en casa y tenés familiares en Bolivia. Bolivia está relativamente bien, pero tiene pocos testeos. Hay dos ciudades, una es Santa Cruz de la Sierra, que es más, digamos que está más occidental. Igual tiene mucha llegada de aviones y mucha gente que vive en Estados Unidos, y es muy probable que tenga mucha más gente. Hoy su presidenta, que es Áñez, invitó a orar y hacer ayuno, son muy creyentes, para el tema, para combatir la pandemia. Sí, con todo respeto, estaría pidiendo un milagro de ese modo. Exactamente. Con todo respeto. Que tampoco es presidenta constitucional. Por eso, sacó a Evo Morales, Bolivia tiene un proceso político muy complicado. Las resoluciones son de índole religiosas, no son soluciones. Claro, no son soluciones, obviamente. Todos sabemos los que andamos respetando cada religión y cada creencia, digo. Traigo el caso para que... Los grandes vuelos que no hayan cerrado los aeropuertos de la región del Beni y Santa Cruz de la Sierra, tiene otra explicación más mundana y delictual. De ahí se mueve gran parte de la cocaína en el mundo. Claro, tráfico de drogas, básicamente. Claramente. No, pero entiendo lo que dice Vero, esta cuestión de mezclar Estado y religión como si fuera la solución al problema, ¿no? Recemos, que con esto nos salvamos. Digo, cada uno puede rezar en su casa. Él asumió el poder, ¿se acuerdan ustedes? Con un discurso... Con la Biblia en la mano, digamos, todo un proceso político complicado el de Bolivia. Yo lo remarco para que ustedes lo cuenten, pero la realidad es que Bolivia hoy está con pocos casos. Yo creo que Occidente va a tener muchos más y van a tener mucho cuidado. Están con una estricta cuarentena. ¿No? En este momento. Sí, también creo que tiene que ver con la vulnerabilidad también de la población, los pocos recursos económicos. Digo, no creo que haya mucha gente que haya viajado al extranjero en su momento, como también para traer casos que podrían haber infectado al resto de la población. Colapsa el sistema sanitario muy rápidamente en Bolivia. Bueno, voy a pasar a Argentina, para ir a pasar a la presentación.
Vamos a ver, acá tenemos Argentina. A ver. Argentina, vuelvo a repetir, el parámetro que mejor más tenemos que ver es la cantidad de muertes por millón. Y en Argentina, lo voy a empezar a poner, tenemos 5 muertes por millón. Estamos muy bien comparado con otro. Chile tiene 12 muertes por millón, porque puede decir, bueno, hizo tantos testeos, más testeos. No, los muertos son los muertos. Podemos decir, no, los certificados de difusión no están bien hechos. Podemos decir un montón de cosas. Pero esto es lo que tenemos ahí en Argentina, comparado con Brasil, que es mucho más. 220 fallecidos por la cantidad de habitantes. Te da 5 por ayer. No te pregunté ayer, pero había dos casos de una chica y un chico muy jóvenes. Jóvenes, sí. 34 y 37. Entre la lista de fallecidos. Sí, 34, sí. ¿Por qué? Evelyn me preguntó un día por qué era eso y porque, bueno, indudablemente tienen enfermedades otras enfermedades existentes o tienen una carga viral muy importante. Y también te demuestra que esto puede pasar, que nos puede pasar. Sí, que rompe la norma también el virus. ¿Alguna enfermedad de base es más peligrosa que otra frente al COVID? No, los grupos de riesgo, ¿sabes qué? ¿Son todos al mismo nivel? Si tenés un paciente cardíaco con una gran enfermedad, probablemente sea más importante el impacto que tiene. O si tienes un hombre con un EPOC, que es esa enfermedad que se ve en los fumadores, y que tienen un pulmón que es como una esponja vieja, esas personas, el impacto va a ser mucho mayor. Y también bajó la edad de promedio de aquellos que se enferman, ¿no? Que nos vamos a enfermar, que de 45 años, hoy el promedio es 43 años. Lo saqué, lo estaba ayer acá, y es 43, es verdad. Nos quedamos, y 1.292 recuperados, que es un buen número. Es un buen número de recuperados. Vuelvo a repetir, estamos en una situación... fíjate cómo los casos de ayer, 143 casos. Bajamos un poquito. Bajamos un poco, pero solamente bajamos... Un 5, un 3%, fíjate. Me gusta mi nueva aplicación que tengo. Que dibujo. Dibujo con la aplicación. Claro, metiste el dibujeli. Sí, Rosario y Martín me ayudaron con esto. Está muy millennial. Sí. Fíjate que bajó la cantidad de casos, pero igualmente estamos. Sí. Esto es un gráfico de Martín Barrio Nuevo, que es la verdad que los son buenísimos, son muy buenos. Y esta es los días de duplicación. Subimos a 21 días para duplicar los casos, sería, ¿no? Según esta... El presidente de la Nación indica que muy probablemente cuando este número que tenemos acá, que es de 21, llega a 25 los días de duplicación, la apertura de la cuarentena puede ser un poco más. Esa sería una de las llaves. Claro, para el 10 de mayo se puede llegar a 25. Estimativamente, lo que hace Jorge Aliaga, que siempre lo nombra acá, por ahí me dice que podemos llegar a ese grupo. Porque no se está estudiando esta posibilidad de el 10 de mayo abrir una cuarentena optativa, que quiere decir que, digamos, las personas tengan también la responsabilidad social de ver, además de las empresas y garantizar las medidas de bioseguridad, flexibilizar un poco eso. Hay que ver en las regiones y hay que ver los números que cada... gobernador, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, le mande al gobierno nacional y se analice la semana que viene para ver cómo se va saliendo, no cuándo, sino cómo. Pero Doc, tengo una pregunta volviendo al gráfico anterior. Si hoy, hace varios días que venimos arriba de los 130 contagios diarios aproximadamente, ¿sí? Sería los últimos 10 días, venimos con números por encima de los 100 contagios diarios. Sí, 140 es la media de los últimos 4 días. ¿No va de contramano el dato de que se multiplican los contagios cada 21? Porque ¿no debiéramos... ¿Te acordás la probabilidad que una persona tiene de contagiar a otra? No, pero si antes con contagios, suponete, de 80 diarios... Es la cantidad de test que teníamos también. Ahora tenemos, empezamos con 600 test, ahora hacemos 2.700. Ah, hay que complementar con la cantidad de gente testeada. Es la duplicación, en realidad. La duplicación de casos. Ahora sobre montos mayores, en realidad. Sobre cantidad mayor testeado, correcto. Para ser federal y que nadie se me enoje en las provincias. Bien, me gusta el semáforo verde. El semáforo verde y rojo. Buenos Aires y Cava, miren acá arriba, está muy, pero muy complicado. Muy complicado. En cambio, hay provincias que son estas que están acá, que son Corrientes, Entre Ríos, Formosa, y acá, que están bastante verdes. San Juan, San Luis. O sea, sacale foto, mirá en tu provincia cuál es tu semáforo y puedes ver qué hacen. ¿Y los sanitaristas preguntaron por qué le fue tan bien a esas provincias? ¿Alguien barajó hipótesis de trabajo? ¿Si no hubo gente que viaja al exterior? Digo, ¿cuál fue la motivación por la cual, no sé, suponete Formosa está bien? Es muy difícil explicar lo que esté Paraguay es tan cerca, ¿no? Paraguay está muy bien el número. Está muy bien. Pero cuando uno pone a pensar que los aviones llegaron todos a Capital Federal y si ahí se abrió el tema,
podemos tener. Y después se suspendió el cabotaje, ¿acuerdo? Después, al suspender el cabotaje y los aviones que entraban, muy probablemente sea esto una consecuencia. Entonces, ahora los contactos estrechos, si yo vine de por ese cuarentenosa gente en los hoteles, sí, no claro. Llegó a ir, llegó a viajar a su provincia después cerrado. De estar en cuarentena en Buenos Aires. Por ejemplo, posible. En el caso de Córdoba, Córdoba es una de aquellas provincias que tiene vuelos directos a internacionales. Europa. Claro. Internacionales. Pero no tanta igual. Cantidad como Buenos Aires. No, casi pero igualmente todo el país es una llega a Buenos Aires y de ahí al interior, ¿no? Sí. Hay una gran preocupación, sí. O sea, la preocupación, ¿se acuerda que yo les dije que uno de los índices más complejos era del tamaño de la vivienda? Sí. En Cava hay una preocupación porque en la villa 1114, en 10 días aparecieron 47 casos. En 10 días, 47 casos. Y en la villa 31... 54 casos. 54 casos en 10 días. Esto es preocupante porque el tamaño de la vivienda y la proximidad, la aglomeración, esto genera habitante con el otro. No, tenés que generar un sistema como en el barrio 31 de aislamiento dentro del barrio si es que podés hacerlo y si no tenés que trasladar a la gente. También hay que pensar que esta gente que trabaja, que vive acá, trabaja en la capital federal, claro, y va y viene, va y viene, y vamos a ver con los trenes, los medios de transporte, colectivo, ¿no? Subte. Eso va a haber que ver cómo se hace. Pasos básicos para salir de la cuarentena, ¿no? A ver. Atención. Vamos a empezar. Es muy interesante, muy interesante. Esta es, y la nueva normalidad. El título es Nueva Normalidad. Por un tiempo. Esperemos que no sea por un tiempo muy grande. Si estás en casa, mira, esta curva, yo te la traje muchas veces. Sí, la vimos. Argentina, fíjate, hicimos primero todo lo que es el ascenso de casos, que estamos subiendo con casos, sube. Estamos con la cuarentena empezó a bajar la cantidad de casos. Argentina está acá y empieza a bajar lo que se llama la famosa curva. Sí. Tenemos que llegar a esto para que tengamos un equilibrio entre la cantidad de infectados y menos infectados y más infectados. Bien. Y menos infectados. Se entiende. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, aplastamos la curva. ¿Cómo la aplastamos? Verónica hizo un gran esfuerzo y empezó a tirar la curva a ese lado para aplastarla y lo hicimos entre todos esto. Ese aplastamiento, que lo voy a mostrar siempre porque me parece un gráfico extraordinario. O sea, quedándonos en casa, aislándonos con el distanciamiento social, bajamos... Bajamos la curva. La curva. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas baratas, sí, para que el tener la normalidad y que Evelyn, Mauro, puedan salir y la gente pueda salir? La primera de ellas es el barbijo. Bien. ¿Pero por qué el barbijo? Fíjate, mira qué dato interesante. Barbijo, ¿por qué? Si yo quiero mantener el contagio, acordate que el tema del contagio era de esta manera. El contagio estaba acá. Si yo sigo esta línea de ahí para arriba o para abajo, sí. Si, para arriba, yo vi, una persona va a contagiar a dos o tres. Bien. Abajo, una persona no va a contagiar prácticamente a nadie. Bien. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener. Entonces, hoy la capital federal está acá, por ahí, 1.40, sí. El país 1.40 en contagio. Una persona contagia bastante todavía. Sí. Si todas las personas usamos barbijos y el barbijo te protege solo el 60%, podemos detener la pandemia. Mirá qué interesante es esto. Tenemos muchas grabaciones para ver cómo se expande, y lo hemos mostrado, y sí, Martín tiene que... Sí, cómo se expande el estornudo. El estornudo, sí, las gotitas que expulsamos cuando hablamos también, que no las vemos. O canto, fíjate, y toso o canto, la extensión es mucho mayor. Este es buenísimo, este video, que muestra claramente cómo protege... ¿Cómo te protege? O sea, que volviendo a las medidas, para ir saliendo, una vez que esté controlada la pandemia, ir saliendo, supone que esto sería el 10 de mayo aproximadamente, vamos a seguir utilizando el barbijo. Porque sabemos que es el 60%, exacto, vamos a estar protegidos. Protegidos. Bien. ¿Te acordás cuando hicimos las diferentes telas? Sí. Que vamos a tener que volver a hacerlo nuevamente algún día. Que sirven, el barbijo tapabocas. El barbijo casero, el caserito, como dice un amigo Joseca, sirve. Entonces, y sirve mucho, esto no lo digo yo, sino que se dice internacionalmente, ¿no? Y lo que busca. Sí.
Segundo. Distanciamiento físico. Lo que tenemos acá, yo estoy dos de Paula, dos está Paulo, estamos separados. Este distanciamiento físico lo vamos a tener que tener sí o sí. O sea, tenemos que conservar esa imagen que tenemos. Exactamente. Esa conciencia de donde estamos parados para diferenciarnos y separarnos del otro. ¿Se sabe? Y hasta que estemos todos inmunizados o aparezca la vacuna. Lo que pasa es que lograr que estemos inmunizados, tenés que lograr que el 50% de la población esté inmune para que el bichito no encuentre más huéspedes en otro, o sea, un huésped que es tu cuerpo. ¿Sí? Al no encontrar el huésped, entonces se va muriendo solo, doctor. ¿Es así? Es así. Bien. Rastreo de contactos. Bien. Mauro está contagiado, es el dado rojo. Usted siempre está contagiado, Mauro. Mauro, estás contagiado. Entonces, vamos a tener que tener un sistema. Ponele que en esta compañía hay una persona contagiada. Sí. Entonces, tenemos que ver si esa persona, con quién estuvo, dónde fue, cuáles fueron sus contactos. Si es a través de una app. Si hace una app, se buscan los contactos. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde tocaste? Eso va a ser muy importante. Pero, ¿usted qué dice? Vamos a estar una aplicación. Lo ideal en términos sanitaristas sería tener. Sí, lo ideal es positivo a los contactos. Sí, Corea lo tiene, China, Taiwán lo tiene. Se está trabajando para hacer esto que dice el doctor: tener la posibilidad de tener rastreado al infectado y los contactos que tuvo solamente para también aislarlos o darles medidas de seguridad para que no sigan contagiando. Esto parece increíble, pero no se puede mentir. Vigilancia epidemiológica, es un control. Sí, podemos bien hablar de libertades individuales, pero esto es una pandemia y así es. Sí. Es el final. Va a abrir un debate, ya le anticipo, acá en la Argentina va a ser un escándalo. Nos quieren controlar, quieren saber todo lo que hacemos. No, aparte, son los médicos cubanos. Acá se va a armar. Es el fin de bueno, ese. No. Es. Sí, ¿qué decís? Es la trampa. La trampa murió. El fin de la trampa. Ah, la infidelidad. De los gorriones. El fin de los gorriones. ¿Pero cómo pensás vos eso? El GPS de control. Estoy diciendo. ¿Cómo pensás? Mira, Pau, o sea, ¿dónde fue su cabeza? No, no, pensé en algo. Perdón. A nadie pensó. O sea, vos linkeaste con un yo pensé, para las personas que le ponen el libro un GPS. De autoayuda, vamos a decir. Hay un señor que va a escribir un libro de autoayuda que se llama El final de los gorriones. Disculpen, doctor. Es muy bajo esto, muy cachivacho. A ver, pero yo me refería al debate ideológico claro, y ustedes. Lo que pasa es que tiene un debate científico. Es viernes. Es una feriado. Pulsera que vas a tener un GPS donde vas a estar informando que, sí, por un lado, estás inmunizado, podés ir libremente por el mundo. Pero ya contra la técnica, se la encaja el rope, dijo. Claro. Se la pongo a copito. Claro. Y lo dejo en casa. No, es una pulsera, loco. Que acá se va a tratar de hacer una aplicación en tu celular, como dice el doctor, donde haya información y pueda ir haciendo un mapa epidemiológico, pero ya con los ciudadanos. Pero lo de las pulseras ya está en funcionamiento en algunos pequeños lugares. Y lo del celular, eso es a nivel, sí. Acá no te llega la pulsera, doctor. Si no llega ni para acá no hay para controlar a los delincuentes. Otra barata es el testeo. El testeo para ver si tenemos ya anticuerpos como... El testeo de la sangre, ¿no? De la sangre, el serológico, para que no nos contagiemos. Entonces, una compañía va a tener que, si es grande, testear a su personal para saber si ya están inmunizados o no. En 11 hicieron un montón, bueno, no sé, creo que 400, y 7 fueron positivos, o sea, 7 tenían defensas, eso indica que en la Argentina hay todavía poca circulación. Muy poquito. Pero eso se lo puede tener un privado. Claro, ahora se va. Yo en creo futuro que lo van a tener privado. Acceder, por eso digo. Es importante descentralizar para que cada empresa, para volver a poner en marcha la economía, vos puedas garantizar y hacer. Prontamente lo van a tener. Sí. Y la cuarentena, si vamos y venimos, que va a ser otro tema. Si nos va bien, si sube la ola, nos vamos a tener que volver a guardar otra vez. Y si no, nos quedaremos afuera. Para que no pase esto, hay que hacer... O sea, el barbijo ya va a ser parte de nuestra vida. O sea, salimos con el celular y el barbijo. Y distanciamiento, ¿no? El distanciamiento. Y obviamente siempre seguir higienizándonos las manos. Medidas algo caras. Sí. O sea, con un presupuesto mayor. Un presupuesto mayor. La primera, esa es muy cara. Sí. Que es no viajar. La restricción de viajes. Sí. Visa. Tiene gran impacto económico para todo el mundo. Y eso yo creo que en la Argentina va a tardar un poco más. Claro. ¿A qué se refiere? O sea, ¿a que para reactivar el turismo, no a... como esto no va a ocurrir, eso va a ser un impacto a la hora económica? En realidad la idea es tener como dos pasaportes. Un pasaporte que usás para pasar a otro país,
el tuyo como tu DNI, y por otro lado un pasaporte sanitario donde vos vas a estar informando si ya estás inmune o no. Es algo muy... Hay una gran discusión con el tema del pasaporte inmunitario, porque no hay precisión para hacerlo, es lo que dice la OMS, pero lo que está diciendo es así, no hay precisión exacta. Pero acá lo que hay, claro, es la restricción. Por lo pronto lo que vos decís es la restricción de no se puede viajar, lo cual por es ahora un impacto eso económico es elevadísimo. Hasta septiembre. Exactamente. Y tiene un impacto muy fuerte de una industria que ya está casi quebrada, por no decir quebrada, y la Argentina tomó esa decisión. Hasta septiembre están prohibidas la venta de pasajes para el interior y para el exterior. Muy Esto bien. Como latinos es extremadamente fuerte. Imaginar una Navidad sin familia es fuertísimo. Bueno, viste lo que pasó ayer, digo, pongo un ejemplo de cotidiano. Ayer hubo un incidente donde se pusieron a comer unas pizzas. La verdad que entiendo que en buena fe, ni siquiera son esos videos de lo que yo llamo los vivos de la cuarentena, que desafían y se hacen los bananas violando la cuarentena. Eran compañeros de una empresa de colectivos acá de Zona Norte que en un momento... compartieron juntos un almuerzo, unas pizzas que trajo uno de ellos y no se dieron cuenta. Le pidieron disculpas a la población. ¿De qué no se dieron cuenta? ¿Se contagiaron? Ellos no se contagiaron, pero sí en la compañía había dos contagios. Es que es muy duro, Mauro. Y ellos en un momento, cuando vieron la imagen que se hizo viral... Esta imagen. Pidieron disculpas. Ayer hicimos si nota vos con haces ellos. Esto en el medio de la pandemia. Pero quiero significar, porque si no, no es todo es igual. Es muy Pao. Duro. No muy son tipos, yo hablé con ellos, no son tipos sí, que no están. Es mala gente, no están, mala voluntad, no están como boludeando y cargando a la sociedad como vimos mucho, diciendo, me cago en la cuarentena. No. Ellos reconocieron que estuvieron mal, reconocieron que es como un hábito almorzar juntos y también que de repente se dieron cuenta que estaba mal. Reaprender un montón de cosas. Y si le pasa mucho. Pero a esta altura del partido, que vos no te des cuenta que eso está mal. Pero, Pavo, le sigue pasando a mucha gente. Y que pones en riesgo a tu familia. No digo que esté bien, estoy describiendo lo que pasa. Ocurrió en el hospital, que se supone que hay más información, y ocurrió en Pascua. En un hospital. En el hospital en Parisien, los siete médicos comieron juntos. La imagen más dura que a mí me impactó en este es esta de... La Navidad, ¿cómo va a ser? Esperemos que en ese momento estemos bastante mejor. El año nuevo judío, y podamos juntar al abuelo con el nieto, porque va a ser muy duro. Pero te puedes juntar con distancia social. Sí, pero igual, imagínate lo que estamos acostumbrados. Y doctor, la gente que está sola y que quiere conocer a alguien, ¿cómo va a poder hacer dentro de un par de meses? ¿Querés contarnos algo, bebé? No, y mis amigas tienen ganas de empezar a salir y conocer gente. ¿Querés contar algo que tenías? Bueno, ayer tuvimos Skype con Carla Peterson y dijo que en breve su hermana vive en Italia. Iba a estar permitido la salida para visitar a tus familiares o a una pareja estable. Que habría que chequear eso, ¿no? Es estable, ¿no? Sí. Es chequeable. Te conozco hace 15 años. Pero sí coincido con Evelyn que la gente quiere estar con alguien. Pero para ponerle onda, ¿vamos a recrear la cena o no? Digo, para ahora ponerle onda a ese escenario que vos planteaste. Ahora va. Te quiero preguntar algo. Cuando llegues a la cena, hacemos acordar que te pregunté algo. Bien. Vamos a la cena, ahora vamos a ver. Ahora medidas costosas en relación costosas, a lo que le cuesta. Afectivos y para el país. Bien, y para el país. Cierre de las escuelas es un costo tremendo desde el punto de vista de educación. Es complicadísimo. No hay que volver a eso. ¿Cómo va a ser la escuela? También es un tema. No pero se va a volver todavía. A la escuela. Sí, lógicamente. No. En la escuela la idea que está planteada, lo dijo Trota, el ministro de Educación acá, septiembre. Están analizando hacerlo en septiembre y también están buscando prioridades, también regionalizado por provincias, quizás abren antes, y la prioridad van a ser quienes terminen el ciclo, digamos. Quienes los que estén más cerca de terminar el año. Porque son los primaria, que podrían... secundaria. Claro, digamos, ¿no? Pueden ser los más perjudicados. Los otros vos podés reforzar contenidos en el 2021, si pasas de ¿sabés un que año también por ahí, Pavo, para no colapsar los colegios y si los dividís en ese periodo que va a quedar, que van a ser 3-4 meses, si sí, es que pasa finalmente? Cuatrimestre. Claro, dividirlos por días. Podría ser una opción para que no te colapse el colegio. Es ¿no? una de las ideas, Mauro. Horarios distintos, días distintos, por grupos. El tema es que en el horario del timbre de la salida, ahí hay que tratar enseñarles a no estar no tienen juntos. Capacidad. Las aulas están hechas más o menos para 30 chicos. Sí. No hay distancia. Si pones 10 chicos para que haya distancia, dejas 20 chicos fuera del sistema educativo. Pero todo el país está así, es un problema. Los jardines infantes, los jardines maternales. No, por eso digo que vayan... estaba pensando soluciones, digo que imagino que el ministro las habrá pensado, que en vez de ir los 5 días, vayan 2 días, un curso,
y estén distanciados para poder acercarse. Hay que ver ahí cuál es la calidad educativa. No, eso es lo que hagan la mitad del estudio por la casa. Es una medida extremadamente costosa. Sí. Muy costosa. Y la otra, para la economía, es quedarte en casa y cerrar tu negocio. Es extremadamente... Esto de cerrar los negocios y la que más está impactando hoy. La que más está pegando hoy. Esas son medidas altamente costosas y nos vamos para arriba otra vez. Bien. Y el colapso del sistema sanitario, que también es algo extremadamente costoso. Vamos a comer. Ay, bien. Mirá el casamiento de Kelin. Vamos a comer. Vamos a poner... Menos mal que me casé hace un año y medio, ¿no? Vamos a poner... Mauro está acá. A ver. Sí. ¿Dónde? Ahí. Mauro está acá, llegó. Sí. Con Clarisa, con la señora. Con la señora. La señora se sentó al lado. Sí. En la mesa A. Que puede estar al lado la señora. Sí, la mesa A. Sí. Yo me podría sentar al lado de ella. Sí, bien, pero, claro. Pero estabas infectado. Ah, estoy infectado. Estás cierto, infectado. Cierto, cierto. Estás viendo restaurante y estás infectado. Ya saben todos que estoy infectado. Nadie sabe nada. Él lo sabe porque eso es gravísimo. Tampoco lo sabe. Él tampoco lo sabe. Él tampoco lo sabe. Asintomático. No tiene claro. No, entonces hay cuatro. Igual la doctora Clarisa, después de una cuarentena, a dos se sienta de Mauro. A ver si va a una fiesta. Esto es... ¡Papá! Bien. Para aquellos empresarios que lo quieran ver, los gastronómicos, a ver. Esto más pues yo lo tiene, está muy bien. Es mucho más largo, yo lo estoy resumiendo para tele, pero... es así. Y sí, pero yo llego sin saber que estoy infectado. Sí, si te sentás acá. ¿Qué pedimos? No, hagámoslo bien. Porque, sí. No me va... Déjame meter algo vinculado por eso. ¿Tinto o blanco, Doc? Tinto, sí. Tinto. Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc o un tempranillo. Malbec. Malbec, listo. Bien, mozo, tengo. Malbec. Dale, bien. Sigamos. Bueno, te sentás acá infectado. Sí. Infectado. Infectado. Sí. Acá va a estar Paula... ¿Pau? Sí. ¿Puedo llamarme Paula? Hola, Pau, perdón. Con Paulo. Pau con Paulo. ¿Verdad? Pau y Pau. Los Pepe. Podemos ir a comer, Paulo. Podemos ser pareja, ¿eh? Y acá, sí. Y acá está, va a estar Verónica. Sí. Verónica. ¿Verdad? Gracias, porque me pusieron al lado del baño. No me gusta. Bueno. Sí, perfecto. ¿Cuál va a ser la primera persona que va a contagiar Mauro? Vamos a ponerle a Evelyn Nene, que no se va a contagiar acá. De Evelyn. La primera persona que va a contagiar es a la que tiene enfrente, porque está directamente la boca. Enfrente, la boca de ella. Pero esto es real, esto es un trabajo hecho en Taiwán, o sea que esto es real. Aunque la distancia de la mesa de un comensal a otro sea más de 2 metros. Sí, no, es menos de 2 metros. Menos, una pero mesa fíjate, redonda tradicional. Él se contagió, por eso el 23 de enero estaba contagiado. Sí. Este señor, que es A2, empezó el 27 de enero con síntomas. Ah, sí. Lo tenía enfrente. Solo por haber conversado. O sea, que en esta disposición, quien corre más peligro es quien está enfrente. Bien. Esto es importante para los que van a abrir restaurantes. Entonces esta no sería una disposición de comensales sugerida. Exactamente. Así fue en Alemania, ¿no? Los primeros casos en una fábrica que se encontraron personas a comer. Mauro contagió a la mujer. Que estaba al lado. Sí. Fíjate. Porque en un momento hablé con él. No hace falta ni siquiera estornudar en ese. No. La saliva misma. La dejaste. Sí, o agarra el vaso y ya te dice a ver qué estás tomando. Bien. ¿No? Podría ser, doctor. Y Mauro contagió a otro comensal que está acá y al tercero. Es una porquería. Arrasaste Mauro. Con la mesa. Sí. Digamos, fíjate. A cuatro. Pero algo pasó. O tosiste, o estornudaste, o cantaste. Tanto. Porque llegaste a la mesa de Paola y a la mesa de Paulo. Tanto alcance. Y te moviste, fuiste al baño. Esto es real, busque la biografía, lo que tiene es muy interesante. La fiesta de 15. La fiesta de 15. Estaba hasta el DJ. En un momento pasaste y saludaste. Y también agarró a Verónica, al marido de Verónica y al perro de Verónica. A Copito, Copito también. Copito no. Fuiste con Copito. Ay, qué lindo. Bueno, para que fíjate que es terrible esto. Esto pasa, lo pueden buscar, Tomás Poe y yo, es fantástico para verlo, para tomar nuevas medidas. Pero tiene que darse, Doc, que, digo, yo estornude o cante o salive y al mismo tiempo las personas que están al lado se lleven la mano a la boca reciban esas gotitas que decís por vos. Por eso empecé... Lo primero. No, pero estás contando un escenario posible. Esto es un escenario real. En algo habitual, normal... vos estás charlando conmigo enfrente de la mesa, hablás con el que está al lado. Sí. Yo 10 veces en la noche me toco la cara, qué sé yo, es una costumbre. Pasame el salero. Es una costumbre, pasame el salero. En Alemania empezó el 20 de enero, pasame el salero eso en una mesa. Son situaciones muy normales. Fíjate dónde está el aire acondicionado. Sí. A ver. Ah, ahí está. Fíjate dónde está el aire acondicionado. También pasó otro tema. La mugre lo transmite, aparentemente no se sabe, pero bueno, lo ubicaron.
Pero yo traje esto para ver, mira, la distancia es fundamental, porque estas mesas donde está Evelyn y estoy yo, no se contagiaron. ¿Y la cercanía es importante. Pero ¿cómo harías una mesa para que ahora, no haya? Ahora vamos. Ahora vamos, mi amor, tranquilo, papi. ¿Te preocupás? O sea, vamos a tener que tener otra disposición los comensales. ¿Cómo vamos a comer? Solo como loco malo. ¿Comida china? No, me quedo en casa. No, bien. Muy separados. Muy separados y tienen en el medio, esto quiero que lo miren, y tienen en el medio algo para separar. ¿Una mampara? Una mampara, como hay acá cuando entras, hay una mampara. Sí. Vas a tener una mampara que te revisan. Bueno, esto es duro al principio. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés la mampara. Hola, Cata. Muy bien, gracias. Muy bien. Y te pidieron vino tinto y agua mineral. Y también la mampara te separa del que vas, con quien vas a comer. O sea, para eso. Si la otra persona habla mucho, son como mini cajeros. Exactamente. No, porque... ¿Cómo te escucha? ¡Oh! Y es el agente 86. Me quedo en casa. Yo me quedo en mi casa. Conclusión, me quedo en casa. ¿Cómo impacta en el negocio gastronómico? Igual. Eso para mí, ¿eh? Vamos, Doc. Eso. Hoy es viernes. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Viste que te dimos ánimo. Me encanta. ¡Hey! Bueno, pero en el agente 86 no estaba la cabina que los separaban. Volvemos a esa historia. Sí, volvemos a Maxwell. Pero claro. ¿Cómo impacta, un momento, jefe. ¿Cómo impacta en el negocio gastronómico eso? Un momento. El que tiene un restaurante. Un beso a Leo Montero. La gente que tiene mesas afuera va a ser más fácil. Claro. Pero el que no, el que tiene restaurante viendo esto, se dedica a otra cosa. Bueno, hoy está haciendo así. Hoy pasó. Claro, hoy mostramos en el noticiero un restaurante que se tuvo que adaptar, metió adentro una verdulería. Y vende verdura y vende productos para sumar al delivery, para no perder la clientela. Sí. ¿Cómo vas a ir en auto? A ver. Está muy lindo esto. Sí, es tremendo. Una nave. Para mí es una cochambre igual. ¿No queda todo infectado eso ahí? No, lo limpiás, pero tenés el chofer se protege. Pero si sos taxista, yo te sugiero que compres. Ahora se están haciendo mucho, sobre todo los que trasladan pacientes. En general, lo mismo los colectiveros tienen como una mamparita. Eso se va a tener que usar sí o sí. No hay alternativa. ¿Cómo se hace? Baja un cliente y sube otro. Un pasajero. ¿Cómo haces con el sistema? Pulverizar todo. Está bien. ¿Se acuerdan que nos reímos al principio de la pandemia en un supermercado chino que la chica se había puesto adelantada? Era una adelantada. Tenía la mampara. Claro, claro. Bueno, esto también. Esto es un taxi, la medida de prevención del taxi. ¿Cómo vamos a hacer las colas? Bien. Como... Bueno, separado, esto ya se está haciendo acá. Se está haciendo acá. Está acá. Y separados con un espacio de... Eso va a ser en todos lados. No va a haber por un tiempo, se va a hacer. De hecho, ahora hay también, además de marcas, hay una distancia hacia el mostrador, digamos. Varios negocios han puesto como unas barreras para que vos la barbulería no te dejan entrar, te ponen en los bancos cajones. También hay una situación así. Tal cual. Y olvídese de un viaje de egresados, ¿no? O sea, los chicos realmente este año la van a pasar bastante, lo van a recordar. Y los papás que estamos pagando y mucho por los viajes. Todo un tema, ¿no? Y después hay un tema de seguridad en los bancos. ¿Recuerdan que hasta antes de la pandemia en cualquier banco, sáquese los anteojos oscuros, señor, sin gorrito, bájese la bufanda? Ahora entran todos cara tapada. El tema de seguridad. Es verdad. Cambió todo el sistema. Hoy es ilegal. Que te digan, sacate el barbijo. Han cambiado las resoluciones del Banco Central, por lo que es ilegal entrar con tapaboca a un banco. Hoy es así. Obviamente entrar con tapaboca al banco, pero por medida de seguridad sería ilegal. Sería una contradicción increíble. A la hora de trabajar. ¿Cómo hacemos en la oficina? Los home office. ¿Cómo hacemos en la oficina? ¿Qué tenemos que evitar? Que tengo esto hay que evitarlo. Tanta gente en un solo lugar, no lo podemos tener. Lamentablemente va a haber que separar a las personas que trabajan. Hoy pasa acá, le aclaramos. Acá, ya está en práctica eso. Lo hacemos nosotros, estamos separados en oficinas diferentes. Todas estas empresas tan grandes, con tanta cantidad de gente, va a tener que hacer esto. Y esto, fíjate, en tu casa es muy importante que trates de estar con menos gente. Si sos todos conocidos, no hay problema. Pero tratar de no estar... Todos amuchados. Uh-huh. No trabajar cara a cara, fíjate acá. No trabajar cerca, de cara a cara. Oh, qué bolón. Sí. Y no usar grisines como lapiceras. Mucho menos. Parecen las fotos de campaña que mostraban. Es un toscazo. Los proyectos todos limpios. No había nada. Sí. Después, alcohol en gel. Alcohol obviamente. En gel, sí. Y esto es lo que decían recién, que es turnos rotativos de laburo.
turnos rotativos de trabajo. O sea, que en una empresa va a trabajar. Si tenés una concesionaria de autos, vas a tener que mandar un poco primero, un poco después y un poco más tarde. Y a la noche. Si tenés una textil, va a pasar lo mismo. El que pueda trabajar de su casa, yo creo que lo va a seguir haciendo. Lo va a hacer. Pero bueno, pero esto pasa. Él va a pasar. Ya estoy, ¿eh? No, sí, estamos bien. No te apures. Yo te pregunto, qué sé yo. Y no tener aglomeraciones. Claro. No aglomerar. Era una imagen muy del viernes, sábado, es una noche, parrilla de Palermo. En una parrilla. Bueno, donde esto tiene que ser. Ahí está, el novio de Moria. Muy rico. Sí, sí. Se come muy bien. El tema. Claro, ya no hay más de esto de esperar para ir a morfar afuera, olvidate. Ahora, el tema es si eso se autorregula o la normativa viene. Yo creo que tenemos que tener responsabilidad individual y que cada uno lo va a tener que hacer, pero bueno. Va a ser muy complejo. Yo creo que si yo tengo mi... Yo sé que me salgo y me expongo, no voy a ir a un restaurante lleno de gente porque voy a tener peligro. Esa es la realidad también. Lo que pasa es que pasa lo que siempre dice Paulo, que es que la gente acá está subestimando el COVID por la cantidad de muertos. Sí, claro. Pero pasa con la inseguridad. La inseguridad no te pega hasta que matan a un vecino tuyo. Sí. Lamentablemente, lo digo así en forma brutal porque es así. En este caso está pasando eso. Es noticia de televisión hoy. Sí. Para la mayoría de la gente, hasta que empiece a morirse alguien cercano, ojalá que nunca ocurra. Por eso todavía es como que es algo medio... Vos decís que lo vemos lejano. Lo vemos lejano. Como que las medidas son exageradas en función de la cantidad de muertos que tenemos. Es la lectura que vos decís que hace ¿quién? La mayoría. En general. Y pero la gente está acatando. Pero al mismo tiempo yo veo con mucho la respeto. Del aislamiento. Digo, al mismo tiempo con Pablo vimos que hay una gran baja de gente violando la cuarentena. Sí, totalmente. Digamos, hay mucho más. Yo creo que hay mucho respeto. Me parece nosotros que es la función que tenemos acá es concientizar. Y vuelvo a agradecerte de estar acá para poder concientizar. Creo que lo estamos. Que esto es la idea. Vamos. Y al el menor síntoma. Nos pinchamos. Nos pinchamos el dedo. Esta es la realidad. ¿Uno se puede estar pinchando todos los días? Un Mauro, si tuviera la posibilidad, lo haría. No. Esto va a ser el futuro, ¿no? Sí. Una por semana. ¿La temperatura me la tomo todos los días? No, si te pudieras pinchar, la verdad. Acá para entrar te toman todos los días. Sí, tomándomelo con soda. Y quiero... Sí. Esto es lo que tenemos hoy. La pongo esa imagen y le agradezco al dibujante. Hacia abajo, tirar. Y quiero terminar con esto... vamos a la venta, se lo venden. No, esto no es venta, es investigación científica. Eso. Esto es importante. Nosotros tenemos un gran preocupación con las personas cardíacas que se hayan descuidado durante la cuarentena, que es el lado B del COVID-19. Te invito a que entres, lo puse en una historia y Vero me lo comparto ahora, arroba Jorge Tartaglione, y completas un formulario que él te presenta y eso va a dar un resultado de ver si te enfermaste más o menos durante esta cuarentena. Es el lado B de la cuarentena. Bien. Gracias, Vero. Está buenísimo, aparte también para que en relación a esos resultados haya medidas que acompañen. Exactamente. ¿No? Que es lo que se está pidiendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿volvemos al restaurante? Ah, terminado el tema. Sí, no, la Navidad volvamos. No, al restaurante. El restaurante. ¿Cómo es la solución? Ya lo dijo, con los box del banco. Esa es una, pero es la única. No, o sea, nos salíamos de mesa redonda. O sea, no puede ser el formato flash dance del jurado. No. Viste que están. O sea, la mesa redonda está. Enfrente no hay nadie. No, pero hay una que es las mesas, una mesa redonda. Una mesa vacía, una mesa redonda. La mesa redonda, mesa vacía. Hay contagio, inevitablemente. Después, otro tema importante, por ejemplo, Pablo, vos sabés, que es el tema del takeaway, de la comida de llevar o el reparto a domicilio. Si yo todavía no puedo ir a buscar la comida. Si yo quiero ir a un restaurante de comida rápida. Pero muchos restaurantes de acá se transformaron en comida para llevar. Sí. Pero vos podés ir o te la tienen que traer. Y sí, esas cinco cuadras. Los dos formatos. Podés ir. Tiene que ser de cercanía. También algunas están asociadas a alguna aplicación. Pero y algunos mandás un remis. Sí, claro. La última excepción que hizo el gobierno nacional está habilitado el retiro de tu pedido. Sí, como quiero comer una hamburguesa, chicos. Sí, no en cercanía. Si no me quiero comer una hamburguesa, puedo ir a buscarla. Sí. Ahora que la de los Arcos Dorados está instalando esa situación. Y recomiendan la cámara que nuclea las bicicletas, que se llama Combi. Sugiere que vayas en bicicleta a buscar tu propio takeaway o delivery. ¿Sí? Mira, ¿sí? Bueno, porque vos sos muy bicicletera, vos sos muy piñón. No, empecé ahora a andar en bicicleta y la verdad que la paso bastante mal porque me duele todo, me duele el cuerpo y lo necesito mover. Quiero decir, esto es, lo acabo de presentar a modo televisión. Sí. Aquellos gobernadores, políticos, empresarios que estén interesados en esto es...
búsquenlo, Tomás Pueyo, que tiene toda la descripción. Seguro que sí, porque es un rubro que está detonado, el gastronómico. 30 millones de personas, 60 millones de personas en el mundo vieron esto. Sobre todo las fiestas también, ¿no? Si, a la hora de alguna celebración. Sí, claro. Y cuando le piden los sectores al gobierno, por ejemplo, en alguna provincia, abrir restaurantes, tienen que presentar un protocolo de cómo lo van a hacer. Bueno, esto entonces, sería, claro, exacto. Sería así. Mostrar eso para que el Ministerio de Salud apruebe la reactivación de ese comercio, de ese rubro, en función de las medidas de bioseguridad que tenga. Bien, aparte, si es el gastronómico, podés dar más lindas si este. Es una primera cita a través del vidrio. No, pero acá te sentás, claro, sí. El tema es cuando te sentás enfrente, ¿te acordás que habíamos visto el tema de este, si volvés a las mesas? Mauro contagió medio mundo, pero aparte de eso, el primero fue al que tenía enfrente. A la mesa B, a la mesa C. ¿Hay alguna... Zafaron los de abajo. Sí. Algunas fiestas que fueron reprogramadas, que no sé si alguno tenía casamiento, fiesta de 15 en la lista, muchos están reprogramando para noviembre, diciembre, poniendo como fecha alternativa, pasando ya toda la primavera. Yo creo que los grandes eventos, congresos, sociedad rural, esos grandes eventos... Espectáculos. Espectáculos, fútbol. Viste que en el fútbol se está probando en Europa una técnica en la liga inglesa, nos contaban hoy Fer Carlos, con unas máscaras. Porque sin público, pero para que los jugadores no se contagien entre ellos con una especie de protección facial completa para que no puedan contagiarse entre ellos. Porque uno decía, bueno, que jueguen sin público. El problema está también entre los futbolistas que se contagien jugando. Bueno, van a probar... De fricción. Además de fricción y de transpiración. Pero es un tema netamente... O sea, estar pensando hoy en día en el fútbol es un tema económico. Estamos pensando en las variantes que se están tirando. Hay deportes... Sería muy complicado también, ¿no? Pero lo probaron hoy. Jugar al fútbol de ese modo. ¿Sí? Hay deportes que van a volver más rápido. El tenis, por ejemplo. Sin público. No, pero el tenis, sí, obvio, pero el tenis son dos que están lejísimos, nunca se cruzan. El fútbol se chocan todo el tiempo, rugby, son deportes que... De fricción. Contacto, sí. Ahí va a ser más complicado. Sí, sí. Pero bueno, es una alternativa que vi hoy con unas máscaras completas. Pero eso se debe empañar, no sé, con el sudor. Pero están probando alguna alternativa, entiendo lo que dice Belén, que es el negocio y demás, pero estaban probando una alternativa. Digo, negocio cuando hablamos de las grandes ligas. Hoy vi un jugador de Temperley, que no sé, debe ganar dos mangos jugando en Primera Nacional B, creo que está Temperley, que tuvo que ponerse a trabajar de delivery en la cuarentena. Sí, pero estamos hablando de los jugadores. Está pasando a jugadores de la Liga Argentina. Sí, pero estamos hablando solamente de los jugadores. Ah, se olvidó un detalle. Me olvidé un detalle. La temperatura, ¿sirve o no sirve? El termómetro, ¿sirve? Ah, eso que dijiste que no. Sirve para aquella persona que está enferma. Vos entraste hoy acá, Mauro, te toma la temperatura, tenés 39, estás con síntomas. Pero hace dos días que empezaste a contagiar y no tenías fiebre. Y entrabas igual. ¿Entendés? Bueno, entonces por eso es incontrolable. Por eso todas estas medidas, por eso el barbijo, por eso el distanciamiento, por esto el alcohol en gel. Porque no alcanzaría con que nos tomen fiebre al ingresar al restaurante. Exactamente, por eso el lavado de manos. O sea, eso es lo que se está buscando. Me olvidé que era un detalle importante. Fundamental. Son muchos los rubros que se han detonado, yo diría casi todos. Todos. Entonces también va a haber una manera que de a poco y con toda esta normativa de biosalud, de reinventarse y volver al ruedo. Sí, en el caso del fútbol, como decía Mauro, se cree que 3.000 jugadores pueden llegar a quedar sin trabajo, ¿no? En Argentina, ¿no? Claro, solamente en Argentina. Se habla del fútbol y se pone como modelos a los que ganan fortunas, que se la pueden bancar. Pero sin estamos hablando laburar. De los jugadores. El muchacho o la chica que cobra, que pican el ticket. El aguatero, el ayudante de la campo. La gente que está en el negocio de un club. Los empleados, yo porque soy de River. Los empleados de River, ¿cuánto tiempo más van a cobrar los sueldos? Los de Boca, los de Temple, los clubes. Es una industria grande. A la gastronomía, a la marroquinería, al pequeño comercio. Me parece que no hay todavía una estadística acertada de cuánta gente debería inmunizarse, que pueda salir a la calle con respecto a la economía del desastre que se está causando a nivel mundial y lo que eso va a traer de injerencia de muertos también por infartos, por otras enfermedades. Lo remarcábamos y por eso lo de la encuesta. Y por tristeza. Queremos saber qué te pasó, si no fuiste porque tenés miedo, si no fuiste porque no te atendieron. Y lo mismo pasa con los pacientes oncológicos y con un montón de pacientes que no pudieron acceder. Esta es la nueva normalidad que vamos a ir. Ojalá tengamos la vacuna más rápido de lo que pensamos. Pero mientras tanto, estas son las herramientas que tenemos. Mientras tanto, esta es la vacuna. Los invito a tomar contacto con María Claudia de Grossi. Ella es doctora en química con orientación en bramatología y tecnología de los alimentos. Bienvenida, María.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Y queremos tu sabiduría a la hora de un montón de ítems, pero básicamente, ¿cómo desinfectamos las superficies? ¿Qué hacemos en casa, en el trabajo? ¿Qué se recomienda y qué es lo certero y preciso que podemos hacer? Mira, como primera cosa me parece importante bajar el pánico y lo que notamos en Casa Bacterias es que hay un exceso de información, de uso de desinfectantes y de uso de desinfectantes de manera descontrolada. Bien. Y, por ejemplo, alcohol en la cocina, que no recomendamos porque se prende fuego, es inflamable. Entonces, recordar siempre que el alcohol no es para la cocina. Y a su vez, también, por ejemplo, la gente piensa que cuando sale tiene que más o menos pasar bajo el desinfectante todo su cuerpo. Y eso lo hace, como a veces nos ponen que las manos las tienen lastimadas, por ejemplo, de tanto desinfectarse las manos. Hay muchas personas que refieren eso, María, en relación como al exceso que vos decís, ¿no? Entonces, lo más importante es que en casa es lavado de manos, como siempre. Más minucioso, si no lo hacías antes, que estaba bueno hacerlo antes, pero ahora hacerlo como con más conciencia y estando, sobre todo, muy presente cuando vos mirás algo y sabes que el virus no lo vas a ver, pero podés imaginarte la cadena de transmisión. Por ejemplo, llego de la compra, yo me voy a la compra con estas bolsitas, que son bolsas absolutamente lavables en el lavarropas. Entonces, tener la constancia, termino de vaciar todo y la pongo a lavar. Bien. En el lavarropas, como siempre. Y la mesa donde la apoyé, después que la apoyé, agua y detergente va a ser suficiente porque el virus tiene esa membrana externa que lo hace sensible a los agentes de limpieza porque es una membrana de tipo grasosa, lipídica. Bien. Entonces, donde puedo agua y jabón, donde puedo agua y detergente, está buenísimo para no exagerar con ese contacto con las manos que termina siendo perjudicial porque se lastiman y se pueden generar otros daños, otras infecciones incluso. Y, pero algo que nos preguntan siempre es ¿qué hago cómo desinfecto, por ejemplo, algo tan sencillo como un paquete de harina? Sí. Y si vos desinfectás eso, lo vas a arruinar porque es papel. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable, María? A ver, por empezar, hay como una sensación de que todo el mundo me estuviera estornudando sobre lo que yo voy a comprar. Entonces, que todo va a estar muy contaminado. Sí. Y no es así. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es muy claro, y es que el virus, por empezar, no se transmite por alimentos, por lo menos hasta acá no hay evidencia. Sí. La imagen que están mostrando, cómo toser, la gente se entrena en la industria de alimentos para justamente no toser sobre su área de trabajo. Y la principal preocupación de la industria de alimentos es que no se contagie el personal que trabaja. Entonces toman muchos, muchos recaudos. Pero, cuando yo llego a casa... Sí, ¿qué haces? A ver vos, sí. Por empezar, yo guardo las cosas y me lavo muy bien las manos. Si me dieron alguna bolsita, la tiro y la mía la pongo a lavar. Bien. Y limpio la superficie donde apoyé. Bien. Cuando voy a usar harina, ahora que la estoy toqueteando, esto bueno, ya hace más de 10 días que lo tengo, así que ya está. Pero supongamos que lo traje ayer, yo lo trasvaso a un recipiente. Te digo, sos una profesional, María, tapaste el chivo de la marca. ¿No? ¡Qué profesional! Todo. Porque me pidieron que mostrara cositas. Qué lindo. Entonces, bueno, el cuidado ahí es, si yo lo trasvaso a un recipiente, que ya estará limpio en casa, tiro el envase y ya está. Y me lavo las manos. Ahora, a veces yo... Sí, perdón, no, seguí con la idea. No, yo a veces también, porque tengo a veces problemas con gorgojos, entonces lo pongo en una bolsita de nylon y lo cierro muy bien. Y bueno, también eso, la harina después la vamos a cocinar, como siempre, no pasa nada, no se transmite por alimentos y lo que toco, me lavo las manos. Bien. ¿Qué hacemos con muchas preguntas sobre el pan y la carne puntualmente? ¿No? El toqueteo de voy a la panadería, el pan, lo agarro, lo llevo, lo pongo a la mesa, lo corto. Buenísimo. A ver, todo lo que yo compro fresco, suelto, verduras sueltas y demás, vuelvo a decir, no se va a transmitir el virus por alimentos. Esto quiere decir que si yo como eso, lo que fuera, el pan, por ejemplo, que ya está listo para comer, no voy a tener coronavirus por comer el pan. Pero si lo tocó alguien, perdóname, María, si lo tocó alguien que es asintomático, que es un empleado que no lo hizo a propósito,
y de todos modos toca el pan o lo que la lechuga. Sí. Oh, a ver, la lechuga, ahora vamos a ver, pero el pan yo lo como y no quiere decir que yo, o sea, no se transmite por alimentos. Por lo tanto, por más que yo trague eso, no me va a pasar nada. Cuando termino de tocar el pan, me lavo las manos si tengo alguna sospecha o compro pan envasado si tengo tantas dudas de dónde lo estoy comprando. Bien. Entonces, la verdura, llego, la guardo, cuando llega el momento la saco, la lavo hoja por hoja, la pongo a lavar, después sumerjo con un poquito de lavandina, y no es, ojo, no es cualquier lavandina, porque nos han preguntado y ponen lavandina que no es para uso con alimentos, tiene que ser la que es apta para agua, y la que es apta para agua tiene un simbolito. Pensé que la tenía acá, tiene un chirimbolito, un simbolito. Bien. Entonces, que dice apta para agua. Bien. Y según la concentración, te tiene que indicar también cuántas gotitas. En general, para 25 gramos por litro de cloro, se ponen 4 gotitas por litro de agua. María. ¿Me dijo 10 minutitos? Sí. Ya está. Sí. Tengo una pregunta. Zeta, soy. ¿Cómo te va? El ejemplo que te daba recién. Yo hago la compra, voy a la verdulería, vuelvo al ejemplo porque pensé que era transmitible de esta manera el contagio. Voy a la verdulería, compro lechuga, compro tomate, compro fruta, lo subo al departamento, lo que hago siempre, te digo, la mecánica que estoy haciendo, por ahí me decís, no tiene sentido. Llego, le paso, tengo un ¿cómo se llama? Rociador. Rociador como este, donde tengo mezclado lavandina con un poquito de agua, le echo a la bolsa por afuera y algunos productos también, y después lo guardo en la heladera. Te pregunto, ¿vos decís que comiendo ese producto sin pasar por lavandina estoy seguro y tranquilo? A ver, vuelvo a decirte, no sé qué pensaste vos adentro de la bolsa, pero si es verdura la tengo que lavar sí o sí. Eso está claro, yo siempre. Yo no le tiro nada cuando llego porque la humedeces más y tenés más chance que se te ponga fea más rápido en realidad. Y el momento en que la voy a usar, ahí la lavo, ahí la desinfecto. Okay. En el caso de, no sé qué otro ejemplo, en el caso... La fruta, una fruta con cáscara, la banana, la mandarina. Bueno, todo igual, la lavo y la desinfecto igual que los vegetales en el momento de usar. Bien. Exactamente ¿Y la carne igual. Lo mismo, María? Digo, si el carnicero a lo mejor tenía coronavirus, no lo sabía, estuvo manipulando el pedazo de carne bife. Picada. La carne la vas a cocinar y por lo tanto ya está. Lo que sí tengo que tener la constancia. Por eso te decía, es como ponerte un par de anteojos para recordarte que lo que vas tocando, que otro tocó, me lavo las manos después de tocarlo. Bien. Y la carne se va a cocinar y ya está. Perfecto. O sea, la carne como siempre, y la carne tiene otros problemas que no es el coronavirus, porque el coronavirus no se transmite por alimentos. Y algo más, en general, los asintomáticos que pueden tocar. Por tocar, la carga viral debiera ser muy grande para que yo a su vez por tocar yo me siguiera contagiando. Y eso en general, el que tiene una carga viral grande es el que tiene los síntomas, que está cursando realmente la enfermedad. Entonces, la chance que es por contacto con superficies también es baja. Ahora vos y decís... ahí es la constante. Constancia de lavarme las manos y no tocarme la cara, ni la nariz, ni los ojos, ni nada. Te hago una pregunta vinculada a los alimentos. Vos decís que prácticamente dijiste es baja o nula la chance de contagio por alimentos, si te entendí bien. Te pregunto por a ver, qué te vuelvo a aclarar. ¿Por qué se dio en el mate, te pregunto? ¿Por qué se dio en la ingesta de mate en algunos casos que pasó en el Chaco? A ver, vuelvo a aclarar. No se transmite por alimentos, si yo ingiero esa carne. En el caso de todo lo que es, el mate tiene más tiempo de permanencia y tenés zonas de absorción que pueden estar, por ejemplo, hay medicamentos que se ponen bajo la lengua y esos medicamentos que se ponen bajo la lengua tienen una absorción muy rápida. Por eso es la medida que se toma. Pero en principio no es que el alimento, es que el virus va a pasar por el tracto digestivo y no es una enfermedad transmitida por alimento por eso, no es que pasa por el tracto digestivo y después pasa a la circulación y me causa la enfermedad. Ahora, si la dosis es más alta, porque posiblemente alguno estaba con una carga viral importante, sí tenés zonas de mucha irrigación en la boca, abajo de la lengua, muchos medicamentos son de acción muy rápida. Sí. Se ponen abajo de la lengua porque ahí tenés mucha absorción muy rápida. Pero no es que pase por el tracto digestivo ahí, ¿eh? Entiendo. Lo que yo estoy diciendo es que no se transmite por ese tracto y que los envases de alimentos tienen baja chance
chance de presentar contaminación. Lo cual quiere decir que los toco y me lavo las manos. Bien. Y María, sí, pero no es siempre higienizarse bien las manos, exacto, básicamente. Sí, que a veces nos higienizamos... Y no tocarse cara, nariz y eso, ¿no? Claro, que a veces limpiamos tanto y en realidad también estamos aspirando eso, que mucha gente sintió irritación de ojos, de la nariz, sintió como el pecho mezclas tomado. Raras, además. Sí, son violentas esas mezclas que se pueden hacer. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? No hay que hacer esas mezclas. Incluso hemos escuchado gente que llena la bañadera, le pone toneladas de lavandina y ahí sumerge la verdura. No, porque eso es intoxicación también por cloro. ¿No? Me termino, claro, intoxicando por el cloro, ya sea porque lo inhalo o porque esa comida... ¿Y qué pasa con la comida comprada por delivery? Hay mucha gente está preguntando eso ahora, que se supone que se ingiere en el momento. Te llega la pizza, agarras la caja y la comes. O sea, le echarás algo, porque la tenés que comer en el momento. ¿Qué pasa ahí? A ver, volvemos a lo mismo. Es esperable que todos los que trabajan en servicios de comida se estén entrenados para saber qué se hace y qué no. Y que si alguien está enfermo, no va a trabajar. Pero un estornudo casual, digamos que podría pasar. Sí. Bueno, a ver... Van a estar entrenados para no toser sobre la comida, primero. Me llega la pizza. Hay que recibirlo con barbijo, de acuerdo, sí, a la, claro, reglamentación, para que no haya ningún intercambio de virus entre quien lo recibe y quien lo entrega. La bolsita la tiro, la caja lo paso a un recipiente mío y ya corto la pizza. Y comer esa pizza no me genera la enfermedad. Bien. Y sí, si descarto la caja de cartón, obviamente, me lavo las manos después de tocarla y procedo a cortar la pizza y comerla, y si quiero la caliento en el horno también. Absolutamente. Y por otra parte, comprá siempre, Verónica, en lugares que conocés, donde ya conocés que trabajan bien. No comprar en cualquier lugar donde yo no tengo confianza de cómo trabajan. Con los ahí vale la historia. Claro, la historia que uno tenga con el local. Hay muchas preguntas respecto a los celulares, que se supone que el virus... queda ahí, permanece durante 9 horas. Y es algo que utilizamos y que estamos siempre llevando muy cerca, con mucha proximidad. ¿9 días? ¿9 días en el celular? Ah, boa. A la boca. Ahí vuelvo a decirte esto de empezar a tener mucho más presencia cuando hago las cosas. Sí. Esto es, estar mucho más pendiente de lo que hago. Para hacer compras, por ejemplo, no te lo lleves. Andá, sí, y volvé. Tratá de sacarlo lo menos posible en la calle, tratá de minimizarlo. Si es necesario, leí muchas alternativas, pero podés llevarte un poquito de alcohol o alguna toallita, sí, desinfectante para las manos y para el celular. Y después, si haces algo en el medio, bueno, desinfectate las manos o no te toques nada hasta llegar a tu casa, bien, y lavarte las manos. Sí, yo creo que la clave es, como vos decís, estar muy presente en lo que estamos haciendo. Muy presente. ¿No? Atentos. Atentos. ¿Aconsejás, María, ir al súper con guantes? No, porque los guantes, incluso en la industria de alimentos, hay que usarlos con mucho entrenamiento, porque te da una falsa sensación de seguridad. Sí. Si vos mirás a la gente que tiene los guantes, yo he visto gente, tocó el celular, tocó la mesada, sí, tocó la bolsa, tocó todo y después se tocó la cara con los guantes puestos. Y piensa que está seguro porque tiene guantes. Así que vos pensás, Verónica, que yo en mi casa, mi hija ahora se mudó, pero mi hija médica, que está haciendo la residencia, atendía pacientes de coronavirus en su residencia, así que teníamos acá sí mucho movimiento, porque ella, más allá de todos los recaudos que tomaba en el hospital, donde está haciendo su residencia, llegaba alguien que estuvo en un ambiente con una carga ya diferente, entonces sí tomábamos muchos recaudos. Ella ahora prefirió estar con sus compañeros para poder estar justamente mucho más cómoda y tranquila, porque están todos en la misma, y las medidas ahora son más las clásicas de cualquier, claro, persona que sale, mantiene distancia, se pone barbijo. Ahí sí yo extremaba, llegaba ella, se cambiaba, lavaba todo, pero era una persona que venía de un lugar, sí, de un lugar donde contaminado. Usamos anteojos, las dos, también Mauro, también el Doc, sí, Pao. Digo, el anteojo, viste que es un objeto también que uno toquetea, sí, mucho, lo apoya, no, lo pone, lo saca. ¿Qué recomendación? La misma de siempre. A ver, yo me siento ahora. Sí. Estoy en casa. Estoy en casa y los limpié a la mañana por una, sí, cuestión de ver bien. Salgo con los anteojos, vuelvo y así como me lavo las manos, enjuago también con un poquito de alcohol los anteojos y listo. Y entrenarse a tocar, uno inconscientemente lo hace. Por eso digo, mucha presencia, sí, en qué toco y no toco. Y dónde entonces hago un lavadito de manos. Excelente. Las mayores consultas las recibís en relación a qué. Que la gente con qué sentís que está más paranoica o más...
En realidad, esto de querer desinfectar todo, y que si no desinfectan todo no se siente, es como pensar que hay virus. Sí. A ver, el tema es, sí, entonces hay una sobredosis de desinfección y estamos, además te agota, porque si salgo a la calle, vuelvo y tengo que lavar toda mi ropa, a ver, si yo salí a la calle, estuve a 2 metros de todo el mundo, estuve con mi barbijo, no toqué nada, lo que toqué, llego, me lavo las manos, mi ropa está impecable. Eso está. ¿Y no cómo es que hacías, vuela, María, con tu hija? Me refiero a lo que es el contacto, por ahí la abrazabas, ella llegaba, hacían todo el protocolo, y después cómo es la convivencia con alguien que sale y justamente a un lugar con pacientes. Ella prefería, y yo respeté, y me parecía que era lo más lógico, mantener nuestra distancia incluso en casa social, porque también ella podía tener muchas chances de estar contagiada y ser un portador sano. O sea, estaba controlada, pero no sabía en qué momento podía pasarle algo. Entonces prefería estar a la distancia, tenía su plato, sus cubiertos, su vaso, su baño. Por eso digo que después se mudó para estar cómoda ella y nosotros protegidos también y listo. En ese caso sí, las medidas eran como extremas, eran porque más estaba extremas. Ahí. Sí, se entiende. En el foco, pero el resto de la gente no. Yo ahora salgo, vuelvo y no me cambio. No le tiro desinfectante a mi ropa. Si estuve a 2 metros, ahora alguien me tosió cerca, bueno, tengo la duda, me saco la remera, la pongo a lavar en el lavarropa, ya está. Y listo. María, ha sido muy clara. ¿Tenés algún Instagram que quieras compartir con nosotros para saciar dudas, inquietudes, por favor? @casabacterias y contestamos personalmente, somos tres, Mariana Kopman, Roxana Furman y yo, Claudia De Grossi. Perfecto. Y contestamos todo personalmente con mucho placer porque nos parece fundamental acompañar a la gente en este momento. Casa Fantasma, así que te pusieron. Escucharte. Casa Bacteria, María De Grossi. Gracias, amor. Este aplauso para vos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Ghostbusters. ¿Algún Muchas consejo gracias. Para el fin de doctor? Que la pasen bien, que descansen. Sí. No minimicemos nunca. No minimicemos. ¿Vamos bien? Bien. Aparentemente, tenemos que seguir estando bien y no minimizar. Hay que ver el tema con los músicos que no pueden tocar, con los artistas que no pueden trabajar. Paso a paso se va a llegar. Sí, muchas áreas. Y los gimnasios, los ¿no? gimnasios que están tratando de buscarle la manera. Sí, los jardines maternales siempre también nos piden asistencia, los transportistas, los que tienen transportes escolares, bueno. Mi amigo Chizo de La Renga me dice, ¿cuándo voy a poder ensayar? Paso a paso. Paso a paso. Muy bien. Gracias a vos. Aguante La Renga. Aguante La Renga, ¿no? Sí. Buen fin de semana. Mi amigo de mi Jorge. Así que un día, cuando esté todo bien, los tres pueden venir a tomar whisky. Compartimos un mismo taller de autos. Bien. De Hugo. ¿La playlist para este fin de...? ¿Primera playlist? Un temita. Sí, a ver. Guns N' Roses. Sí. Guns N' Roses. Puede ser Paradise, te recomiendo, es la primera. O puede ser Golpeando las Puertas del Cielo. Tema. Muy bien, qué excelente. Qué doctor, lo amamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En Fraga estamos cerquita tuyo, y llevamos a tu casa ese producto que no te puede faltar. Quédate en casa, Vero, nosotros te lo llevamos, mirá. En Fravega estamos cerca tuyo para sacarte rápidamente eso que necesitas en casa. Como este smartphone LG K9 con pantalla de 5 pulgadas y 16 GB de memoria. En 12 cuotas sin interés de 666 pesos y con envío express. Ingresa ahora en fravega.com. Nosotros te lo llevamos. Historias en cuarentena, siempre compartimos las historias de argentinos que están varados en distintos lugares del mundo. En este caso, Guadalupe y Juan Cruz son hermanos y están en Tokio desde el 10 de marzo. Hola, chicos, gracias por esta conexión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto gracias saludarlos, amor. Bueno, ahí, la hora de allá, ¿qué hora es? ¿La madrugada? Sí, las 3 y 38, exactamente 12 horas más. 12 horas. Un viaje, me imagino, planificado con mucha ilusión. ¿Cómo, si vamos hacia atrás en la historia, Guada, cómo se planeó el viaje este? Bueno, hace ya casi un año, porque lo compramos el 15 de mayo del año pasado. Sí. Juan habla japonés de hace 3 años que estudia y desde chiquito siempre nos gustó la cultura y ver. Entonces yo estaba trabajando, estaba ahorrando y le dije a Juan, bueno, vamos, yo te invito como hermanos. Salió una oferta en cuotas y la pagué y lo traje. Muy bien. ¿Y llegaron cuándo? Llegamos nosotros los primeros días de marzo, hacia el 10 de marzo.
Mira, o sea que, nada, estuvieron como muy poquito tiempo en libertad, podríamos decir. Sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. ¿Y cuándo se instala, cuándo ustedes empiezan a tomar noticia de que tenían que volver, de que se iban a cerrar los vuelos, la posibilidad de vuelta a la Argentina? Ni bien llegamos. O sea, enseguida. Como porque, una... sí, el 11 declararon la pandemia a nivel mundial, si bien Japón estaba bien controlado los casos, estaba por salir de la cuarentena, no tenían cuarentena, sino que estaban haciendo un cuidado, pero ya estaban bien. La cosa es que ahí se declara la pandemia y se anuncia el 13 que ya desde las rutas como Europa, Japón, Estados Unidos, Irán, todo, no podrían volver. Sí. Estaban cancelados los vuelos, o sea, ya desde el principio. Fue una gran aventura tratar de poder volver. No me imagino, porque ya van a ser casi 2 meses, en 10 días, 9 días, que están ahí. ¿Y cómo están haciendo para subsistir en un país tan caro, una cultura tan diferente? Si bien, bueno, es una bendición que Juan pueda comunicarse, pero ¿cómo están haciendo para resolver sus días ahí? Bueno, nosotros nos conectamos con otros argentinos para acá. Y nos juntamos, somos 6 viviendo juntos para dividir los gastos, porque la verdad que si no la estadía es mucho. Sí. O sea, se fueron como entre buscando, ¿no? Quiénes eran los que estaban en la misma situación y son 6 que están compartiendo techo, repartiéndose las actividades y alimentándose y pasándola lo mejor que pueden. ¿Han pedido ayuda formal, digo, a los consulados, a las embajadas? La ayuda fue pedida, fue charlada, qué posibilidades había. La verdad que el caso es extrema vulnerabilidad. Vos tenés que mostrar que no tenés plata en tus cuentas, que no tenés tarjetas de crédito con extensiones que sean muy, muy grandes, que no tenés familia que te pueda mandar dinero, porque si no, no hay forma de aplicar, de que te lo den. Y por ahora los únicos 2 chicos que la recibieron, de los 195 que somos, le fueron hace poquito y son por 10 días algo equivalente a $140, que era para alojamiento, como ya el alojamiento pago lo teníamos, se le dieron para que sea el equivalente en comida. Pero no sí, te dieron... es bastante burocrático. O sea, ese es el trámite que hace el gobierno para enviar una ayuda económica que, como ustedes dicen, es bastante dificultoso y además es poco dinero. ¿Pero hay alguna posibilidad de volver, de que entren en algún vuelo de los que se repatrian? Digamos, la frontera está cerrada, pero el gobierno va haciendo y va aprobando algunos vuelos. ¿Tienen noticias de eso? Las noticias ahora son bastante desalentadoras porque Japón... si tiene las rutas aéreas abiertas, puede ir a varios puntos, pero los puntos que se están diciendo por ahí que podría ser como algo integral de Asia, va a ser una locura los precios. Todo acá es pago, que se han deslistado. Ahí esa parte se cortó. Se los tienen que pagar ellos los vuelos, ¿no? Es que lo tenés que pagar ustedes. Lo tienen que asumir ustedes ese costo. El costo es muy alto. O sea, uno pensaría que la repatriación, cuando se habla de repatriación, es gratis, pero en realidad no, hay que poner de nuestro bolsillo tanto para subsistir acá como para poder volver a casa. ¿Y qué precio les están? Son más de $2,000. Ahí está, porque en Europa están pagando hasta $2,300 para poder volver y de hecho en Argentina también tenemos el fenómeno al revés, los que quedaron varados en Argentina, que son 1,000 que quieren volver a sus países desde Dinamarca, Polonia. Hay mujeres con niños pequeños que hace 2 meses no ven a sus padres y no pueden retornar y los están esperando en sus trabajos porque en esos países están trabajando. Sí, sí, la verdad que es un desastre. Y teniendo en cuenta que ustedes sí tenían pasaje devuelto, o sea, que tenían pagado el ticket, ¿no? Sí. Nosotros todos tenemos nuestros tickets y lo que se estaba apostando era volver a través de esos tickets porque había posibilidades que estaban reprogramando vuelos en mayo. Con el cierre comercial de Argentina,
De todos los vuelos hasta septiembre, eso se cayó, esa claro. posibilidad. O sea, que han perdido. Solo pueden entrar a través, claro, solo pueden entrar a través de ese cronograma. Pero prácticamente estamos siendo casi rehenes de ese cronograma para volver y es plata que la verdad que no está siendo posible para todo el mundo, más sí. para alguien que está tanto tiempo manteniéndose afuera. Sí, y plata que en un momento se termina, ¿no? También. Exacto. Sí, sí. Y sobre todo que nos piden que usemos nuestras tarjetas y con eso conlleva agregarle el 30% claro. del impuesto país, que lo seguimos sí, pagando sí. y no... Es un montón de dinero. De momento no hay ninguna noticia sobre eso que podamos ser eximidos. Eso sería lo más lógico, ¿no? Digo, un paliativo en este contexto, claro. que le saquen el impuesto sería algo elemental sí, sí. a los que están padeciendo... estar varados afuera. Estaba chequeando, corríjame ustedes que están viviendo ahí. Para colmo digo, Japón en este contexto es un país con muy bajos indicadores, ¿no? De contagios y muertos. Digo, si comparamos con otros lugares del mundo, está como amesetado, sí. ¿no? O sea, ustedes pueden convivir sí. con los otros cuatro chicos ahí en condiciones normales, o tienen aislamiento entre ustedes con los otros compañeros que comparten la casa. Realmente lo que nosotros tratamos es de ser precavidos, de que si alguno sale afuera... no traer cosas que estuvimos tocando afuera, intentar sí. desinfectar todo lo que viene de afuera uh-huh. y así intentamos preservar todo lo que es la higiene propia sí. y del otro, porque si no, aunque sea un país que esté amesetado, como decís, o sea, puede llegar a pasar que, sí, que sino nos por contagiemos eso se relaja, de todas maneras. No, por eso preguntaba, sí. cuando dijo vivimos no. seis, pensaba cómo era puertas adentro, entiendo, estaba mirando los números de 466 muertes, si no leo mal, y 14.000 casos de contagio. Uh-huh. Pero bueno, el problema sí. con la gente si varada... Si es terrible, llegan cantidad de pedidos, así como ustedes, chicos, vamos sacando los que podemos. Sí, sí, de gente que está en cualquier punto del mundo. Muchísima gente que está pidiendo... leemos todos los mensajes, pero la verdad que es muy complicado. No hay, no se está instrumentando no. unas medidas nuevas más allá de los vuelos son de muy repatriación. Poco. Claro. Más allá de estos vuelos, que además, como dicen los chicos, son vuelos que tienen que pagarse, el gasto que les dan a ellos para vivir es poco, y los vuelos tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud. Y tenés que tener un vuelo recíproco. Exacto. Eso es lo que me explicaban claro, el Ministerio del Interior, así, en Migraciones. Si vienen los chicos hacia aquí, tienen que venir ir 200 a Japón. No puede volver el avión vacío. Claro, y por otro lado, también para el sistema de salud es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque llegan 200 personas que tienen que ser en ese mismo momento aisladas. Claro. Tiene que haber lugar en los hoteles y en todos los lugares que sean distribuidos en el país para recibir a esos turistas que van a tener que estar 14 días claro. en cuarentena y después investigarlos, seguirlos, no es 14 días sí, hacer no el seguimiento. De aparte hacer no todos viven en Buenos Aires. Exacto, no, lo que pienso así desde el sentido común tal vez, y no alcanzaría porque los costos son distintos de vida, pero tal vez ese dinero que habría que poner en Guada y Juan Cruz cuando regresaran y tuvieran que estar en el hotel aislados, que se les pueda enviar, no sé, digo, a ellos para que vivan... En el mientras, ¿no? Sí. Para que ellos no nosotros sigan gastando planteamos su dinero. Que, nosotros planteamos en su momento que no, en lo que estábamos gastando acá viviendo, lo sí. podíamos gastar en ese hotel que nos claro. obligaban a nosotros de estar aislados, que es una buena medida para controlar sí, la sí. cuarentena. Y entonces, en vez de gastarlo en un alojamiento acá, lo gastábamos allá. Pero bueno, todavía no, claro. no se ha podido. Claro, es que nosotros en ningún momento nos negamos a cooperar con el gobierno no, pero eso de se esta entiende. Manera. Nosotros ¿ustedes quieren intentamos volver? Ser pacientes, intentamos aguantar, claro. pero queremos volver y no por eso queremos escapar de una cuarentena. Sí, no Nosotros sí. estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pero queremos estar todos los argentinos que estamos afuera en casa. Claro. Totalmente. Sí, claro. ¿Y cómo es el funcionamiento ahora en Tokio? ¿La gente puede salir a trabajar? No, estamos en estado de emergencia. O sea, se redujeron los transportes, sí. Todo está cerrado, solo las cosas para comida, alimentos, supermercados, restaurantes. Y la gente se le pide por favor que se quede en la casa, claro, bueno, porque sí, la realidad es que no se puede obligar a una cuarentena. Por el tema de leyes de Japón. Sí. No le pueden restringir la circulación a la gente como está haciendo en Argentina. Bien.
Bien, pero está en pausa, digamos, Tokio, porque no, pienso sino como la modalidad de... Está en pausa. Por... Juan sabe hablar japonés, podría ser de traductor, digo, yo pienso como claro, en como situaciones paralelas, ¿no? Ahí, para sí. que en el mientras ingrese algún dinero, pero no, tampoco sí, eso es viable. El problema es que todo eso, esas opciones las hemos contemplado, hemos sí. intentado ver y hablar con la embajada para decir, nos podrían aprobar unas visas de trabajo provisorias, claro, al menos para hacer algo, pero no, nos dicen que no hay manera de hacerlo. Claro, no se puede subir de categoría de turista a Work and Holiday. Bueno, pero es una situación especial, ¿no? Extreme. Digo, alguna respuesta debería haber. Sí, que no solamente es padece extrema, Argentina, ¿no? sino estamos entendiendo que todos los países están sí, con que la están varados misma acá, situación, que son exactamente, país, sí. varados en todo el mundo. Como un plan B, ¿no? En el mientras tanto, ya que los chicos no pueden venir y los otros argentinos y argentinas tampoco, que puedan realizar alguna tarea. Yo para ponerle onda a Juan y que no sea todo tan pesimista, sí. yo creo que la solución está en que Juan le cobre por traducción a los 195 argentinos que están varados ahí un servicio. Bien, un una sopa. Pyme, una pyme. Así que la solución. Ahora, más o menos. A mí me tienen que hacer precio. Claro. Bueno, vos lo llevaste, nena. Bueno, mirá dónde lo llevaste. me siento muy culpable. No. Dije que lo dejé varado. No. En esta energía, ¿no? Que ya deben estar agotados, se quieren ir a dormir. ¿Le encuentran alguna explicación si se ponen positivos a esto? De que en otra vida, ¿no? Esta cosa que tenían ustedes con Japón, el que sabe hablar japonés, sí. digo, ¿hay alguna? No, es todo... ¿Por qué? No, pensamos que en el futuro va a ser una anécdota buena o que contar. Para los... Y nos llevamos el recuerdo de la solidaridad de todos los argentinos en todo el mundo, que todos nos estamos ayudando, los chicos de acá, de la fuerza. Sí. La verdad que había muchos que estaban bastante mal emocionalmente, psicológicamente, por toda esta situación. Y a través del grupo de WhatsApp siempre hay alguien que dice, chicos, no saben lo bueno que es hablar con ustedes, que bueno, entienden algún chiste o alguna cosa que haga pasar el día mejor, y gente mayor, porque acá hay gente mayor también. Mirá. Y gente que dice, chicos, o sea, por ahí nosotros tenemos otra energía, al claro, ser más sí, jóvenes, sí, pero sí, dicen, sí, chicos, y eso me alegra al grupo. Al grupo sí. Todo. Sí, sobre todo porque hay gente que, como todos estamos muy angustiados, pero hay gente que está inclusive peor que los que podemos lograr estar más calmados. Hay gente que directamente no duerme. Sí, sí. Debe ser muy angustiante. Hay gente que no sabe si mañana va a comer, y eso es lo más preocupante. Realmente yo, todo lo que nos movemos es por esa gente que realmente está... Sí, pasándola muy, muy mal y tiene ganas de volver a su casa, así de simple. Gracias, chicos, por esta comunicación. Nosotros hemos... Sí, decime. Si querés, lo que quieras. No, que nosotros hemos tenido... charlas, y lo que queremos hablar es que al tener los espacios aéreos abiertos, sí. por ahí Japón frente a Asia, el resto de Asia, es fácil llegar a lugares donde hay rutas, donde que ya existen vuelos de repatriación, Miami, México, bien. San Pablo, todos esos tickets los podemos usar y llegar ahí. El tema es que se nos plantea que no nos pueden dar lugares en los vuelos que existen ahí, porque ya hay gente en esos lugares. Lo que nosotros decimos es, si llegamos y nos comprometemos entre todos a un lugar, dennos un vuelo, porque Japón también tiene derecho como el resto, y los lugares que sobran ayudan a esa ruta. Sí, entonces bien. Es lo máximo que nosotros intentamos para que, porque si salen $2,500, vamos a seguir acá hasta... No es una locura, o sea, no y suponer que no necesitan un subsidio o una ayuda porque hay un papá, una mamá o hay una extensión, o sea, eso no, es una locura. Tío, el momento que se termina... Y... No. Y que merecen volver a casa. Gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos a una de las noticias del día. Él está condenado por violar a su hijastra y le manda mensajes desde la cárcel. Se viene una polémica, seguramente una investigación para determinar concretamente un caso que está ocurriendo por estas horas y que preocupa a una víctima de abuso sexual, de violación. Mariano Cianis trabajaba en el Poder Judicial de Quilmes, fue denunciado por la hija de su pareja por abusos sexuales reiterados en el tiempo. Lo condenaron, si no me falla la memoria, una sentencia de 12 años de prisión,
está alojado en la unidad 9 de La Plata. En 2017 lo capturaron después de buscarlo por distintos puntos de la Argentina, finalmente en Brasil, con una orden de detención y de captura de Interpol a nivel internacional. Un caso que se cubrió mucho en su momento, lo muchísimo, hicimos algunos se cubrió por la condición, ¿no?, de él, que había trascendido de empleado del Poder Judicial de Quilmes. En este momento se contactó con nosotros para contarnos, preocupada, porque a la víctima, mayor de edad, Rocío, le empezaron a llegar mensajes de Messenger que vamos a ir compartiendo, donde aparece una persona con la foto de él y con otro nombre que, en vez de ser Mariano Cianis, es Mariano del Río, si no me falla la memoria. Con mensajes raros, donde hay un pedido de perdón y que vamos a ir interpretando, analizando a lo largo de la entrevista que vamos a tener con la víctima y recontando el caso para aquellos que no los compartimos, Mauro, ¿te parece? Dale, arrancamos por los mensajes. Hola Rochi, soy Mariano. Necesito comunicarme con vos, aunque sea de esta forma, para pedirte perdón por todo el mal que te hice y por todo el daño que te causé. Lo siento mucho, espero que vos estés bien y que seas feliz. Ojalá puedas ablandar tu corazón y me puedas perdonar algún día. Esto lo escribí el 25 de abril. El lunes, por favor, Rochi. Rocío, espero que leas estos mensajes. No quiero incomodarte ni hacerte ningún mal. Ojalá me respondas. Esto escribía el violador, Mariano Cianis, padrastro de la víctima, Rocío, que está en el móvil junto a Ever en Villa Elisa. Buenas tardes, Ever. Pero buenas tardes. Sí, estamos con Rocío, que inclusive recibió ayer un mensaje a las 2 de la tarde, también de una manera en Messenger recibió, y allí preocupada ella porque no sabía, porque hasta pensó que estaba libre por todo lo que se está dando, por todo el contexto que estamos pasando. Pero ahora nos va a contar su historia, una larga historia de abusos de prácticamente 12 años que tuvo que vivir y después todo lo que pasó hasta que él termina detenido. Antes se había fugado, sí, o se había ido a Brasil por ayuda de su hermana, de sus hermanos en realidad. Claro, cuando yo hablé, que hablé con el padre de mi hijo, entró, me saco porque se me repite. Cuando yo hablé con el padre de mi hijo pasamos a mi primo, de mi primo a mi tía y de mi tía llegamos a mi mamá. Esto pasó en septiembre. La verdad que yo pensé que mi mamá no me iba a creer porque era un tipo increíble. La gente pasaba, claro. Los amigos me decían que era buen tipo, que no lo podía creer. Si vos lo conocías, yo te decía, Mariano me hizo esto y claro. No puede ser. Le contamos al hijo, mi mamá tuvo el error, fue en su momento. Tuvo el error de llamar al hijo primero. El hijo fue al local, donde nosotros teníamos un local de ropa, y el hijo estuvo arriba conmigo en esa habitación. Yo le expliqué todo, me dijo, explícame porque no entiendo. Le expliqué y me dijo, no te puedo creer, la verdad que no te creo. Se cayó y se fue. No, y se fue y ahí lo le contó a él. Lo primero que hizo fue contactarse, claro, con el padre. Lo alentó a él, lo alertó a él. Habló con el padre y ahí el tipo se fue a la fuga. Sí. Rocío. En octubre él se fue. Hola, Rocío, sí. ¿Me escuchás bien? Soy Vero. ¿Me escuchás bien, Rocío? Hola, Vero, sí, te escucho. Gracias por tu testimonio, por tu valentía, porque sí, a pesar de perfecto. Todo el sufrimiento, estás ahí parada contando la historia nuevamente, que eso te revictimiza. ¿Qué edad tenés ahora, Rocío? Ahora tengo 23 años. Bien, amor. Él, este sorete, Mariano Cianis, fue pareja de tu mamá y él abusó de vos. ¿En qué periodo de tu vida? Él, cuando nosotros vivíamos en Varela, en la casa de mi abuela, era mi mamá, mi hermano y yo, éramos nosotros tres. Después mi mamá conoció a este hombre. Se fueron conociendo normalmente, como una pareja normal, sí. Y nos mudamos todos para acá, para Villa Elisa. Ahí no pasaba nada, era toda una familia normal. Sí. Y después de los 5 años, él empezó a manosearme, empezó con manoseos, empezó con apoyarme el miembro, todo él desnudo.
Después a los 10 años ya empezó abuso ya carnal, sí. Hasta con amenazas. Él tenía un cuchillo en su mesa de luz, tenía un cuchillo en el auto, tenía un cuchillo en su despacho, en el Poder Judicial, donde también abusaba de mí. Sí. Tenía en un cajón con llave, cuando se hacían las 2 de la tarde, se iban todos y quedaba él solo en su oficina conmigo. A mí me llevaba porque cuando yo no tenía clases, no me dejaba quedarme acá en mi casa sola. Claro, claro, él aprovechaba eso. Entonces, con esa excusa de que no estuviera sola, te abusaba de vos. ¿Y esto lo hizo durante cuánto tiempo? ¿Cuántos claro. años, Rocío? Y 12 años. 12 años. O sea, yo en el 2000, a fines de 2013, claro, a fines de 2013 yo conocí a una persona, es el padre de mi hijo. Uh-huh. Estuvimos un año yendo y viniendo porque este tipo no nos dejaba estar solos. Claro, porque juntos. Normalmente lo que ocurre también con los abusadores es que te toman como objeto, como hacen todos, hay como Control. Un control absoluto sobre la niña, la mujer que quieren poseer, cosificar. Mira, y abusar. La primera vez que... Sí. ¿La primera vez que? Sí. Sí, continúa. La primera vez que lo presenté al padre de mi hijo, sí. Lo único que hizo fue, le preguntó la edad, él tenía 23 años, yo 16, sí. Está bien, puede ser una edad diferente, ¿no? Pero, bueno, en ese momento ella tenía otra cabeza, no tenía cabeza de padre. Sí, sí. Ya dijo, tenés 23 años, listo, no, andate. Lo amenazó, le dijo que le iba a hacer una causa. Lo amenazó también con la familia de él. Fue terrible eso, lo que tuvimos que vivir. Claro, él veía en el otro un abusador y solo podía abusar él de vos, ¿no? Claro. Básicamente esa es la mentalidad de él, siniestra. Claro, de él. Claro. Sí, ¿a quién le pudiste contar primero que estabas... perdón, esa primera relación... Habla vos, Eber, perdón, que tenemos delay. Sí, que esa primera relación que empieza Rocío, es ahí en donde ella se anima a contar, pero después... hace un recorrido hasta llegar a la madre, que era la pareja de este claro. abusador. Primero le cuenta al novio y después le cuenta a una tía. ¿Es así, Rocío? ¿Y la tía a tu mamá? Es la hermana de mi mamá. Cuando mi mamá estaba trabajando en el local y ahí le dijo, Mariano abusa de Rocío, que mi mamá se quedó helada. La verdad que tu mamá yo me imaginaba. Pensé que no me iba a creer. Me dijo, ¿cómo, hija, no me contaste? Sí. Y sobre todo que es muy común... No, la verdad que no, porque era un excelente esposo. Rocío, esto que vos decís que lo quiero reforzar porque es lo que le pasa a un montón de chicas y chicos también, es que el abusador, el violador, el que comete delitos de índole sexual, se muestra de un modo para la afuera... Agradable, encantador, amoroso, buen esposo... Entonces la niña o el niño que está siendo sometido no dice, ¿quién me va a creer? Nadie, claro. Es mi culpa, hay algo que yo hago por lo cual él me abusa, ¿no? O soy en algún momento piensan claro. que es porque son especiales, sí, en sí. otro momento es porque yo lo provoco. Trasladar la culpa. ¿No? Exactamente. Trasladar la culpa. Te quería preguntar, Rocío, que hablamos ayer, ¿cuándo, antes vamos a contar y que lo cuente sí. ella mejor, digo, tuvo un periplo... ¿De cuánto tiempo hasta que la justicia lo detuvo? ¿Vos te animás a hacer la denuncia penal en qué momento y finalmente cuándo lo detienen para comprender el proceso penal que se fue dando en paralelo a lo que te pasaba? En el momento que yo le cuento todo a mi mamá, fuimos directamente a la comisaría. Uh-huh. No, fuimos a la comisaría de acá, de Villa Elisa, 12. Contamos todo, hicimos todo el relato. Después que se hizo todo, me hicieron la cámara Gesell después de un montón de tiempo porque me la venían pateando. Y hasta que mi mamá, como yo era menor de edad, ella lo pudo hacer público. Sí. Salió ella a hablar y al hacerlo público me hicieron la cámara Gesell enseguida. Sí. No me patearon más ni me dijeron más nada. Después él quedó prófugo. En octubre. 2017, fue prófugo, ¿no?
nos enteramos... En el, claro, él apenas se enteró, se fue. Bien. Que además tenía forma de enterarse, es oficial de justicia, ¿no? Se fue. O sea, vos le contás al hijo. El hijo va, gira, le cuenta a él y él se escapa. Punto. Digo, y vos, incluso vos hasta te sentís claro, culpable, porque viste que vos dijiste al principio, y yo cometí el error de... Claro, no. ¿No? No. Pero también pasa eso, ¿no? Que la víctima se siente responsable hasta la hora de denunciar. Yo la verdad que es... Me sentí recontra culpable. Sí. Súper culpable me sentí. Porque por no decir nada. Por eso y además por juzgarme a mí. A mí me van a juzgar y qué me van a decir. Si yo miento o digo la verdad. Porque para mí nadie me iba a creer por lo como era él. Y estos mensajes que empezaste... Costó muchísimo. Por suerte mi mamá me creyó. Y estos mensajes que empezaste a recibir... Explícame cómo te llegaron, si es por Messenger, específicamente la red o el sistema. ¿Fueron directamente a tu celular, en una compu? Contanos desde cuándo empezaste a recibir estos mensajes. La foto claramente es la de él, el nombre no es el de él. Recordemos que hay celulares autorizados en los penales. En provincia de Buenos Aires pueden tener celulares. Bueno, y él también un gran contacto con la ley, ¿no? No, pero hoy digo, para todos los presos hay celulares. Pero en el contexto de la pandemia, uno de los efectos fue ese. ¿Cómo fue? Contanos los mensajes, cuándo te llegan, cómo fue la reacción tuya. Mirá, esto empezó ayer. Él se ve el que me mandó mensajes el 25 de abril, pero a mí nunca me llegó esos mensajes. Esos mensajes me aparecen como solicitudes de mensaje. De hecho, lo puedo mostrar, si quieren, para que vean que no es ni armado ni nada. Él no, me mandó creemos, un mensaje por Facebook, me encontró con el apellido Cianis. Ah, él te buscó a vos el por Facebook. El apellido Cianis, porque yo tengo el Facebook por el apellido, porque yo no lo cambié ni lo puedo cambiar tampoco, porque Facebook no me deja, no sé cómo es. Ah, mira. Y bueno, me encontró por ahí, me mandó el 25 de abril el primer mensaje, después empezó el lunes a las como a las 5 de la tarde y después el otro mensaje fue ayer a las 2 de la tarde, que yo me desperté y vi ese mensaje y no lo podía creer cuando leí, hola Rochi, soy Mariano, no leí todo lo demás, lo que menos se me cruzó fue por contestarle, me desperté, me desesperé, dije no puede ser, está en libertad. Claro, fue la primera reacción. Sí, claro, pensaste eso. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. A que me diga a ver cómo está todo. Y me dijo que por ahora no está en libertad. O sea, que no sale en el expediente que está en libertad. Que supuestamente tienen que avisar a la víctima que está en libertad. Y eso no pasó. Así que está preso. Lo que sí sabemos... Y sí, ahora todos los internos tienen celulares para hablar con el exterior. Y lo primero que hizo este tipo fue mandarme mensaje a mí. ¿Y tu abogado, Rocío? Y si me manda mensaje a mí, apenas tiene un teléfono, no me quiero imaginar libre. Le pasó a muchas víctimas, abogado, ¿no? Que los celulares... Mi abogado está al tanto de todo. Pero por eso digo, ¿tu abogado puede hacer alguna presentación para que le quiten el teléfono? Si vos usás el teléfono para amenazar más, a tu víctima... Mucho más. Yo estoy en contacto en este momento con fuente del servicio penitenciario, están viendo qué pasó. Pero el tema es que utilizar un teléfono, porque en realidad está provocando un daño, está amenazando a la víctima. La está hostigando. Aunque utilice la palabra perdón, no importa, es una amenaza a la víctima. Es una no puede haber contacto, además. Está cometiendo un nuevo delito. Está en la unidad penal 9, por lo que tengo entendido... pero sigue provocándole heridas a las víctimas. De eso se trata, ¿no? Sí, es porque ella tiene que llamar a un abogado, preguntar si lo bloquea, qué tiene que hacer judicialmente, empieza recordando todo. El daño, tiene ganas de que esta mierda le escriba, básicamente. Esconderse, porque va a terminar cerrando el Facebook, escondiéndose de las redes y metiéndose ella como en una cárcel. Ahora, Rocío, él en la causa, recordame esto que hace mucho tiempo es que nos conocimos, lo que pasó, ¿él negó los hechos en la causa o alguna vez se hizo cargo en el expediente? Nunca me acordaba de eso. ¿Terminó confesando, declaró en algún momento o siempre fue un negador de la acusación? No, él al principio a los hermanos sí negó todo, después cuando terminó preso y
dijo, aceptó todo porque le mostraron el video de mi cámara Gesell. Ah. Vio el video y aceptó todo, aceptó las condenas por 15 años, nada más. Y nada, para mí lo aceptó lo más bien porque son solo 15 años y después va a estar afuera lo más bien como si nada. Pero recordemos también que cuando el abusador de Rocío se fuga, sí, lo estuvieron buscando en el país. Lo encuentran en Brasil, allí ve la policía que estaba en Brasil, lo empiezan a seguir. ¿Pero por qué? Porque la familia del abusador ayudaba a través de dinero que le iba mandando desde Argentina hacia Brasil. Comenzaron a ruta de la plata. Comenzaron a la ruta de ese dinero. Es por eso que llegan y lo detienen en Brasil. Pero también la propia familia estaba encubriendo al abusador que se había escapado. Eso es también violar a Rocío y abusar de ella. Claro. Eso también es ser cómplice en el abuso. Como dice Paulo Vero, en este tipo de casos... Perdón, si te escucho. Lo peor es que me los puedo llegar a cruzar y me saludan como si nada. ¿Quién es? La familia del abusador. Los hermanos de él. Los hermanos de él. Los hermanos de él, la familia, sí. Yo los miro como diciendo, es una joda, la verdad. Rocío, porque los encubrieron y encima me saludaron con una sonrisa. Si lo ayudaron una vez, ¿por qué no lo pueden ayudar dos veces? Obvio. Ese es el tema, ¿no? Pero tu abogado, Rocío... Por eso también... Te escucho, perdón. Sí. No, por eso también lo siguieron a él y lo encontraron, gracias a los hermanos. Claro. Sí, sí, quien lo rescató fue quien lo condenó también, ¿no? En el sentido de lo ayudaron sus hermanos y el camino de sus hermanos lo condujo a la ley hacia donde él estaba, ¿no? Básicamente. Pero yo te iba a decir a sumar que, a ver, quiero contarles cómo es el procedimiento que Paula adelantaba. Ante una situación de estas características... Lo que se hace primero es cotejar si desde dónde fueron subidos esos mensajes, chequear que este Facebook se corresponda con un nombre que no es. Sí, ¿de dónde fue el IP que fue enviado ese mensaje que le llega a Rocío? En el caso, por ejemplo, de las amenazas que recibió Carolina Píparo, de quien mató a su hijo Isidro y la valió a ella, un tal Moreno, se hizo el mismo procedimiento. Lo que se hace es una requisa general, se secuestran los celulares del pabellón, se verifica que alguno de sus celulares haya activado y haya sido desde dónde se mandaron los mensajes que recibe, en este caso, Rocío. Y también verificar, como hace el abogado, que no sea cosa que en el contexto de la pandemia, yo no sé qué edad tiene Cianis, como está, hay tanto bartoleo de pedidos, no de aceptación de los pedidos, pero están metiendo tantos pedidos domiciliarias, estar atento y alerta que no haya metido alguno por ahí. Esto lo están haciendo a esta hora en el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuando empezamos a cotejar con Paulo la situación actual de Mariano Cianis, puertas adentro de la unidad penal 9, que la última información que tenemos es que está cumpliendo la pena ahí. ¿Y le resta de pena de cumplir? No lo sé. ¿Es hasta el 2031 la condena? A ver. ¿Es así, Rocío? Debiera ser. Son... Hasta el 30... Sí. 2031. Sí, debiera ser 31, completa, o sea, sin beneficio. Más. Hasta ahí. ¿Sabe cuál es el problema de este tipo de condenas cuando el victimario sigue agrediendo... amenazando... O estando presente, estando, ¿no? Presente como en el la fantasma víctima, estoy, es que la te condena miro. No hace efecto. Claro, no ni importa en el victimario nada. Y mucho menos en la víctima. Exacto. Porque, a ver, tiene condena hasta el 2031. Para Rocío y su familia es lo mismo que lo hubiesen liberado ayer o que lo liberen en el 2031. Y si no, la estamos escuchando lo que le pasa. Sí, la angustia que ella tiene de solo leer Hola Rochi, ¿no? Está cerca de ella el victimario. Y eso ahí ya no funciona nada. Sí. El sistema no funcionó en nada. Yo insisto que... Y en el caso, perdón, que fuera él, que seguramente lo es, también habla... de lo no consciente que es él del daño y del delito que cometió. Pedir perdón, andate a la mierda, o sea, ¿entendés? Pedir perdón, ¿no? Sí. Es como, no. Entiendo dónde como si fuera una cosa menor y perdonable. Es imperdonable, ¿no? Sí, entonces acá es donde más hay que reforzar la idea. Y lamentablemente también... Sí, Eva, perdón. Lamentablemente también quienes encubrieron, como recién estaba contando Rocío, quienes encubrieron tienen que, lamentablemente por una necesidad, cruzárselos de vez en cuando a los encubridores del abusador.
quienes en primera instancia ayudaron a escaparse. Sí, eso también le complica la vida a Rocío. Sí, yo sumaba un dato para en este caso, que es una propuesta que el otro día planteábamos. Ya están los celulares otorgados en las cárceles de la provincia, es un hecho adquirido que no va a dar marcha atrás en el contexto de la pandemia. La resolución son sin control, o sea, si pasa esto... Yo quisiera, o me parece lo más justo, que los celulares tuviesen una limitación... Sí, bloqueo mínimo con la víctima, ¿no? No solo con la víctima. Un control. No, a los familiares. Dicen hablar con los familiares y punto. Debe ser fácil aplicar un sistema de regulación. Obviamente, solo los has habilitado para hacer llamadas a sus familiares. Que es la idea con la cual se incorporó el método, evidentemente. No se usa. Se ponen números fijos a los cuales vos podés, los destinatarios, y ya está. Y ahí te evitás una amenaza y hasta cometer la comisión de delitos con esos celulares. Sí, el tipo se armó un Facebook, que está molestándola a ella, puede estar molestando a otras chicas, puede estar captando víctimas futuras. Sí. ¿No? ¿Pero le retiraron el teléfono o no? ¿Está pasando ahora todo esto? Hay tipos de delitos en donde la víctima nunca más puede tener más mínimo contacto en el victimario. Sí, Rocío. Él se hizo un Facebook trucho llamado Fabricio antes que yo hablara de todo. Mi mamá tenía una laptop en la cual mi mamá no la usaba, más que nada la usamos nosotros, los hijos, o él la usaba. Lo que yo entraba con esa compu, entraba a mi Facebook, antes no usaba el celu, y yo cuando agarré esa computadora vi un Facebook abierto llamado Fabricio, que era el que me había mandado solicitud a Facebook a mí. Mira. Y le mandó una amiga también, una compañera mía de la escuela, diciéndole que cuándo va a ir a La Plata, cuándo se pueden encontrar con él en La Plata los dos. O sea, imagínate si mi amiga se iba a encontrar en La Plata tipo, ¿qué pasaba? Sí, un perverso que sigue operando mediante otras identidades y te hostiga. Y eso no está bien y eso es condenable. Rocío, muchas gracias por contarnos tu historia. Esperamos serte útiles, visibilizar esto que está haciendo Mariano Cianis, violador, tiene sentencia hasta el 2031 y te manda mensajes, te sigue hostigando y eso no puede pasar más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les agradezco un montón. Recibí muchos mensajes de chicas y de gente apoyándome. La verdad que me siento bien porque me están apoyando, pero es terrible que pensar que me pueda aparecer acá en la puerta de mi casa con mis hijos, con mi hijo y con mis sobrinos, que los tengo acá también. Es terrible. Yo vivir con miedo no se puede, así no se puede. Y por otra parte, te voy a ayudar, después nos ponemos en contacto para que puedas cambiar tu nombre, porque no mereces tener el apellido de este sorete. Tenés que poder cambiar tu identidad ahí en Facebook. No tenés por qué portar el apellido de tu violador. Sí. Gracias, amor. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vero. No, la víctima todo el tiempo encima es la lucha infinita, ¿no? Es como... Es interminable. Es interminable. Anoche hablé con Ariel Strachman, que es la víctima del año 2002 de un tal Pablo Somaruga, entre otros. El secuestrador, el que apareció... Sí, el que hicieron linchar cuando fue a la obstetra. Es un hombre de 45 años, era un chico de 28, 27 años cuando fue secuestrado. Tiene el mismo tono de voz, de pánico, de horror, que tenía hace 18 años. Cada día que se mira la mano y le falta un dedo, que se lo cortaron al grito de un insulto judío, hijo de... porque encima tenía un componente nazi, no se recupera más la víctima. ¿Qué te parece? A esta chica le pasa exactamente lo mismo. Y el sistema carcelario en este caso no la protegió. Ahí ya no la protegió. Claramente. Les pido permiso para dar un consejo. Llegó el momento de ahorrar con Supermercados Día. Además, digitalizate con la aplicación Club Día y obtené muchos beneficios, Mati. Supermercados Día. Y ahora miremos esta oferta. Super ofertas día. Del jueves 23 al miércoles 29, mayonesa de marca seleccionada por 237 gramos a 37 pesos. Y aceite mezcla girasol y oliva extra virgen de marca seleccionada por un litro a 160 pesos. Conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar. Skype delicioso. Bienvenida Carola Reina y Boy Olmi. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien. Hola. Un gusto verlos. ¿Está con su tecito? Sí. Sí.
Son muy teteros los dos. Ahí ella con Marco, bien. Somos muy teteros, sí. Pero estaba un poquito de levantar y hoy estoy con el, estamos con el mate también. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo la vienen pasando? Ya el día 42 o 43, ya no me acuerdo de la cuarentena. ¿Viste? Mira acá, wow, 43 me apuntan. El tiempo, qué loco, el tiempo también es una cosa que se ha alterado. Yo creo que a todos nos pasa y les pasará que los días pasan de una manera diferente porque el tiempo dentro de la casa pasa de una manera diferente. Entonces, es una sensación muy extraña. Siento que estamos, los que tenemos el privilegio de tener una casa donde guarecernos y estar con comida y la familia y guardaditos así, protegidos en un lugar. Y al mismo tiempo viviendo en una extrañísima sensación de hacia dónde vamos, ¿no? Exacto. Yo creo que vamos como, bueno, vamos como todos, surfeando la ola. Tengo una amiga que dice que antes iba cambiando el estado día a día y que ahora el estado le cambia hora a hora. Ahora, sí. Se va achicando el mar. Sí. Totalmente. Sí. Son muchas personalidades en uno. Uno, la incertidumbre me parece que es lo que más angustia o nos pone inquietos, ¿no? Esperá que se oye muy bajito. Sí, lo que creo es que hemos, en medio de esto, hemos pasado ya por varias etapas, como la etapa inicial del shock, sí, y del no entender, y esa sensación del tener que hacer y hacer y hacer, o encontrar la manera de descubrir que había tantas situaciones, tantas posibilidades, aún estando en la casa, con los vivos, con la gente, con hacer clases, gimnasia, cocinar, hacer tai chi chuan, taebo, sí, ¿no? Como llenar la rutina. Tengo que ser útil, saquemos la ropa, ordenar. Como mucha exigencia también. Mucha exigencia, todo el yoga que no hice en todo. Mi vida, todo, bueno. El lavarropa a mí se me rompió el día uno de la cuarentena. No. Terrible. Día uno. Sí, ya bueno. Bueno, en fin, todo eso creo que ahora fue pasando también por diferentes momentos, que tuvo que ver con el, también puedo no hacer nada, bien, siempre y cuando mi psiquis lo banque, quiero decir, sí. Hablo como de el buen quedarse quieto, como, ¿no? No, no sumergirse en una depresión, sino el quedarse quieto, darse también exacto. Ese permiso para la nada, para contemplar. Exacto, y ahora... Yo te diría que estoy en una tercera etapa, que es la casa se me está viniendo encima. No. A ver, desarrolle. Ay, desarrolle. A ver. Quiero decir, empezaron a surgir ocupaciones, cosas dentro de montón dentro de la cuarentena. Y bueno, y también un cierto cansancio de la tarea cotidiana permanente, el sinfín permanente. Sí, es un loop, ¿no? Claro, sí. Es como te levantás, desayunas, cosas, se limpian las cosas, se hace la cama, se pone la ropa en el lavarropa, no, bueno, no sé qué, ojalá que se haya arreglado, pum, 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 vamos a almorzar, no, se almuerza tú y es como hacia arranca otra vuelta. Viene la merienda, viene la cena y volvés a lavar los platos. Claro. Me ocupo de lo que me tengo que ocupar, cada uno de su madre, que estamos, bueno, sí. Por suerte tenemos... Madres que no están ahora viviendo con nosotros, pero digo, ocupaciones, sí. Mi hijo que está afuera, es decir, todo lo que involucra que además los estados emocionales por los que uno pasa, o sea, luchar para no ser presa del miedo y ponerse, digamos, ocuparse y no preocuparse de más. Pero ahora lo que me pasa es como, wow, como diciendo, súmate, paso el trapo, limpio la casa, pero no llegué al estante de la cocina con los tarros. Bueno, ahora me está gustando, no tengo ganas. Pero tenés ganas, que sé. ¡A ustedes, jarros! ¡Llénense de tierra! ¡Llénense de bichos! Harina que se llene de bichos. ¿Voy? Yo creo que... ¿Cómo la lleva con la tabla de sal? No, estamos muy, muy juntos en lo que tiene que ver con sobrellevarla adentro de esta nave, por lo cual nos pasamos el día... juntos y separados según el momento del día en tareas que tienen que ver con la casa, como cocinar, comer, disfrutar de esa parte. Cada uno desarrollar sus proyectos o sus cosas en la medida que nos lo permite la cabeza, el ánimo, el momento. Pero al mismo tiempo creo que hay como
todos estamos muy enfrentados a nosotros mismos, cada uno a sí mismo, ¿no? Entonces hay planos micro y hay planos macro. El plano micro, que es quién lava la lechuga, y el plano macro, que es qué va a pasar con el sistema humano cuando esto haya evolucionado de acá a unos meses. Es decir, hacia dónde va la humanidad y qué comemos esta noche. Todo al mismo tiempo, junto, con el mismo grado de intensidad. Y con mucha información, también. Mucha información que entra y por momentos te das cuenta que no hablaste con la amiga con la que querías hablar. Es como si hay tanto uso del teléfono que por momentos te perdiste de hablar con gente que realmente necesitabas o querías porque estás demasiado sí, metido enchufado en el tema. En el tema y que no suma. No, a mí cuando me mandan audios o videos que ni idea, yo digo, no los voy a ver, no es mala educación, no quiero más información. Sobre todo hay mucha información falsa. Entonces digo, solo comuniquémonos desde el amor, desde el humor. Obviamente que quiero estar receptiva si alguien necesita una palabra de aliento, ¿no? No es que solo quiero cosas bonitas, pero no más información de la que ya tenemos. Me parece que no suma ni replicarla, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, yo creo que una de las cosas más difíciles es bancarse el momento presente sin anticiparse a lo que va a ocurrir. Claro. Cuando digo a lo que va a ocurrir, me refiero a que es tan intenso que el mundo entero esté atravesado por una situación, es tan inédito, por una situación tan compleja que ni siquiera nadie la vivió como para saber cómo se va a resolver, que hay todas las miradas, ¿no? Aquellas que son más pesimistas con respecto a lo que esto desencadena como lo peor de los seres humanos, y también las más optimistas que dicen estamos aprovechando este momento para una reflexión tan profunda por la cual nunca vamos a ser los mismos que los que éramos y vamos a salir todos hacia un mundo más armónico, más solidario, más consciente, más cuidadoso. ¿Pero ustedes creen en esa transformación de las personas, de que te va a cambiar o que en realidad esto te muestra cómo sos? Quiero creer, a ver, perdón. Sí, vamos. Yo es como si te dijera, a veces me da miedo pasarme de... ¿cómo se dice? Ilusión. De optimista. No, más que optimista, como de idealista. Pero quiero ser idealista. Me parece que, más que idealista, quiero creer que si te gustaría que eso ocurriera, digamos. Tiene el poder de la acción, creo en el poder de la acción, del pensamiento y de la intención, y quiero poner esa intención en que algo vamos a aprender. Cuando uno está tan cerca de la muerte, en general, tiene que haber una enseñanza, porque digamos que estamos hablando de los momentos claves de la vida del que siempre queremos rajar. Frente a esta situación, yo expreso mi deseo a que nosotros como humanidad entendamos algo y modifiquemos varias cosas, porque me parece que hay varias cosas que ya venían con una sensación de algo de caduco. Obsoleto, podrido, con rancio, feo. Si tanto dolor, si tanto cambio, si tanto trastorno no sirve para un despertar de conciencia, wow, ¿cuál tendría que ser la alarma? Y Carola, todo esto que estás diciendo, ¿también lo logran aplicar entre ustedes? Como por ejemplo, ¿se te ocurrió que alguna charla no quedó resuelta de hace 10 años? ¿La llevás de vuelta a la mesa o no? ¿O te la olvidaste? ¿Voy? No, yo creo que lo que estamos aplicando vinculado con eso no tiene que ver con el pasado, sino con el presente, en cuanto a tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más amorosos con nosotros mismos, con el otro, con el que está al lado y también con aquellas personas que ni conocemos pero que padecen las consecuencias de las acciones que todos tomamos cotidianamente. ¿Hubo detones entre ustedes? De hecho, ¿hubo detones en esta cuarentena? ¿Detones en momentos que sí, bueno, voy, anda ya, vos, yo me quedo acá, me tenés las pelotas por el piso, la concha de plato? Pelea. ¿Cómo no te vas a pelear? ¿Cómo no te vas a pelear con quien estás todo el tiempo poniéndote de acuerdo sobre cosas? ¿Y los temas que pueden ser? ¿Cualquier un tema trivial, un tema más profundo, cualquier cosa? De todo. De lo trivial, a ver, lo que creo que la cuarentena agranda con lupa todo. Sí. Esta situación también habla un poco, y un poco volviendo a lo que decía antes, pone muy de manifiesto, para mí, cierta... A ver, como ciertas formas de ser de la gente, las más
hermosas y las más bajas. Sí, sí, segura. Más feitas. Uh-huh. Lo agranda. Entonces también agrande, pone en lupa los temas con los que uno lucha o que a veces yéndote afuera a trabajar, bueno, los dejas pasar. Sí, los dejas para otro día. Sí, se entiende. Exacto. Entonces pasamos de lo más trivial, que es cómo voy, pela demasiado la fruta, que me pone nerviosa porque va a pelar la manzana. Eso me gusta. Eso es uno de los tópicos que me gusta. O sea, es muy pelador. El pela. Le saca mucho la fruta. Claro, se queda con algo chiquito. Sí. ¿Viste? Y además detesta el pelapapa, que para mí es el objeto más... Es preciado. Sí, es hermoso, facilita. ¿Por qué pela la zanahoria con el tramontina en lugar de... ¡Ah, no! La deja toda rayada, así raro, no sé. Una técnica ahí. Si fuéramos a debatir en este momento, habría que aclarar que en esta casa en los últimos 20 años... El que más cocina es el señor Boy. Y Carola hace un doctorado en este momento y se está haciendo un máster y está haciendo maravillas porque estamos consultando libros, viendo recetas. Pero siempre, en ese sentido, siempre fui mejor peladora de papas que vos. O sea, asistente. esa boludez. Sí, se entiende. Que uno va encadenando con, bueno, hacer las cosas por la mitad. Claro, sí, no te sí, sí. Hacer la vista gorda. Y se va al carajo. Y después decís, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a esta situación o a este punto de la conversación? Partiendo de una papa. Al revés, o más que irte al carajo, vas a lugares esenciales que está buenísimo tocar y buenísimo ver. Y nos está pasando también. Bien. Eso. Estamos en... O sea que el pelapapa los condujo a buenos lugares. Y la zanahoria ni te cuento. ¡Qué bomba! Y en paralelo, Boy está con proyectos, porque estás armando un proyecto de la pandemia, Boy. Varias cosas. Por un lado, estoy en un proyecto internacional que se llama Aislados Documental, que lo pueden encontrar en las redes. Quiero hablar de eso entonces. Aislado Documental es una película en donde gente de todas partes del mundo cuenta cómo está pasando la cuarentena. Se está armando una producción de realizadores de toda América Latina, de México, de España, de montones de lugares. Por lo cual, si hay gente que tiene interés en participar, solo que busque Aislados Documental y puede mandar su testimonio. Esto, bienvenido. Por otro lado, empiezo esta semana con una serie de entrevistas online, de estas que estamos haciendo como en este momento, con personalidades, con gente con la que me gustaría conversar, con amigos, con referentes, con sabios, con gente más normal. El primer invitado va a ser Kevin Johansen, el miércoles. Sí. Un encuentro con Kevin para hablar y para compartir muchas de las cosas que nos están pasando a todos. Y esto lo pueden encontrar, bueno, no voy a hablar mucho de esto ahora, pero sí en mi Instagram lo van a encontrar fácilmente. Perfecto. Para que los guíe por ahí. Ahí nos linkeamos. ¿Y vos, Caro? ¿Carolina? ¿Carola? Carola está fascinada. Yo quiero decir algo que tengo que agradecer al universo, realmente, porque en el trabajador, en esta circunstancia, tengo trabajo, lo cual es increíble. Porque estamos, acabamos de empezar un proyecto experimental que se llama Terapia en Cuarentena, que va a estar en la plataforma Contar, y que es un contenido de emergencia y es un contenido, es algo absolutamente novedoso porque son 8, en principio tenemos hasta acá 8 capítulos, ¿sí? Yo soy una analista y hay 4 pacientes. Y todo el operativo de cómo nos grabamos en las casas con algo que nos llega a nuestra casa a partir de teléfonos para grabarnos por toda una productora que se llama NOS, productora que nos es como si tenés un rack en tu casa que es un teléfono. Claro, te da el dispositivo para que vos grabes el contenido, digamos. Y vos sos la terapeuta. Sí. Tu persona. Y está atravesado absolutamente por todo esto que nos pasa. Entonces me parece que es una manera de dar trabajo, es una manera de generar posibilidades en este contexto que no es poco, que es muchísimo. Y
Y bueno, y como te digo, yo de pasar a qué película veo o sí. qué clase de yoga hago, ahora no tengo ¿Qué tiempo. ¿Qué película hago? ¿De qué no película veo a qué película hago? ¡Qué bueno! Y de la ropa de otoño, yo sigo con la remera de verano porque no llegué, ahora estoy ¡Ay, qué linda sos, Carol! Un encanto hablar con ustedes, los veo muy bien. Ha sido un hermoso encuentro con los dos, les agradecemos muchísimo. Así que quedamos en contacto vía las redes de ambos para comunicarnos y tener a mano todo lo lindo que están haciendo. Muchas gracias, chicos. Este aplauso para los dos. ¡Feliz día! ¡Feliz día para ambos! Mucho amor. Aquí estamos y le damos las bienvenidas a nuestros compañeros y compañeras y les decimos feliz día a la señora Constanza, a la señora Tamara y al señor Nico Peralta. Hola. Feliz día. Feliz día. Hola. Feliz día para ustedes. Hola. Buenas. Feliz día. ¿Cómo va, Tami? ¿Bien? Linda remera. Sí, no es el mejor día, no es el mejor día. ¿Pasó algo en especial? ¿Pasó algo en especial? O no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que no pasa nada. Justamente es eso. La noche nos quedamos bebiendo mucho. Ah, la bebida. Y la noche nos la dimos en la pera un poquito. Cuesta amanecer. Los jueves es, ¿no? A repetición, me parece. Sí. Tenemos la fiesta de los jueves acá. Perfecto. Nos disfrazamos todo y tenemos una fiesta acá de disfraces y terminamos mal. Y queda mal, bien. Y nuestra chufamanía, que hoy tiene una remera de como unos cerditos, no veo bien. De sumo, ¿no? No, son como unos luchadores. Ah, luchadores, claro. Ahí los vi, tiene la jipeta en el medio. Sí, pensé que, mira, muy linda. Un homenaje. Todos que hablan. Un homenaje como no a este deporte, bueno, por lo menos alguien que haga deporte en un dibujo, en una estampa, en una remera. Estuve charlando con Rocío Marengo mucho y me contagió el espíritu koala y hoy me tocó pintar un koala. Estoy con esto. Lindo, ¿eh? Desde temprano. Mira, perfecto. ¿Desde qué hora, Nico, pintás? Qué arriba, Nicolás. Qué arriba. Siempre da bronca. Y hoy a la mañana estuve cocinando. Desde que se levanta. Después, desde que se levanta y comí, se Constanza. Me puse a pintar mientras miraba y los escuchaba a ustedes. Ay, qué amor. Y junto a Constanza presento al señor Pablo Echarri. Bienvenido a la Argentina porque hoy 23:15, los 30 años de Telefe. Resistiré para seguir viviendo. ¡Vamos! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, Vero! ¡Hola, feliz día! Un cariño para todos ahí. Muchas gracias, igualmente para ustedes que son un ejemplo. Bueno, no sé si tanto, pero gracias. No. Me parece que fue demasiado grande fue el elogio, mucho. Pero bien. Resistimos. Están trabajando por resistimos. Tómate luz y echarle ese jopo, ahora sí. Me gusta. Me clavé un poco de agua en este jopo porque estás indomable. Quería pedirle acá a través de ustedes, Alberto, por favor, que libere las peluquerías porque también. Si no... Sí, la seducción no se sostiene. Hay que pedirle al tío Alberto que sí, vos pedís peluquería, Tamara pide sexo, son dos pedidos. Bueno, uno bien. Puede ir de Londres. Hagámosle pedido, hagámosle cartitas a Alberto. O mejor no le pidamos nada porque después se arma cada quilombo. Claro, bárbaro. Viste, sí, cuando le pedimos algo se arma el lío. La verdad que es una linda excusa tenerte con hoy el estreno del primer capítulo de Resistiré. Pero evidentemente nos marcó a muchos y a vos imagino que también. Mucho, pero sí, fue una novela grandiosa, sobre todo porque yo creo que fue por ahí la primera gran novela que hice, pero lo que más sobresalía de eso era que lo escribían Gustavo Velati y Mario Segade, que venían de escribir Unitarios, entonces tenían la intención de escribir una novela que no se asemejara a ningún tipo de novela. O sea, cada vez que había la posibilidad de caer en algún lugar común, ellos huían directamente de ese espacio. Entonces crearon una historia y un conflicto con un villano que traficaba plasma, que de final terminaba consumiendo pedazos de hígado para mantenerse siempre joven. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Con temas. Una historia de amor de temas. Por medio, siempre presente, ¿no? Pero que bueno, que evidentemente impactó muy fuerte, muy fuerte. En el público. Te voy a decir que en los primeros tiempos fue de difícil de digerir. O sea, digamos, el público grande no estaba acostumbrado a ver una historia tan rupturista. Sí. Claro, digamos, el género
tenía representantes mucho más clásicos, ¿no? Estructuras mucho más clásicas, con personajes más previsibles. Acá los personajes verdaderamente salían un poco de, del estereotipo y impactó mucho los primeros capítulos. De hecho, los primeros capítulos íbamos avanzando con el rating, peleando, me acuerdo, con Al 13, con Soy Gitano, sí, que iba con una novela bastante más clásica. Más clásica. Y claro, y se sostenía porque tenía una repercusión muy grande, porque había mucha gente que lo veía y había, digamos, comentarios que salían, iban más allá de lo que tenía que ver una novela. Y de a poco empezó como a ascender en el gusto de la gente y, bueno, terminamos, los últimos meses fueron apoteóticos, ¿no? De mucha audiencia. Y también fue la primera experiencia que tuvimos en la posibilidad de terminar el último capítulo en un claro, en un teatro grande, en el Gran Rex. Fue como la primera experiencia ¿no? Era una locura. Exacto. Yo me acuerdo que no me perdía ni un capítulo, veía, me ponía a ver lo que sufría, lo que lloraba. Y la música también, ¿no? Tenía un encanto muy particular la playlist de Resistir. Muy buena, y el elenco, todo. Tenía un elencazo, bueno. Oh, y, veo, y vos cuando susurrás y se te abre así como la naricita. Y, ¡oh! Eso ha sido una crítica bastante sostenida en el tiempo. Sí. El tema del susurro. Y la costura del botón. Hay que yo sufrutué, creo que un poco exageradamente. La costura y todo. Bueno, eso fue muy lindo, ¿no? Porque Galán, que de golpe su encuentro era cosiéndole el bretel a la heroína. Sí. Digo, había algo ahí nuevo. Que bueno, que la gente lo recibía de muy buen modo, ¿no? Había como una sorpresa en la temática y en el desarrollo de los personajes, que era muy bien recibido. Tengo hermosos recuerdos. ¡Coseme el botón, Charlie! Te decían cosas así, ¡haceme el ruedo! Me volvía loco. Tuve un año de laburo con la máquina de coser. De con la, exacto, con la cinja. Antonella, yo creo que se... ¿Cuánto en esa época? Abandonen esa postura, muchachos, porque ya no sirve. Ya. Ay, en estas épocas se habla fuerte y claro. Muy bien. Antonella, fanática de todo, de lo tuyo, seguro que tiene algo para decir, Constanza. Costi. A ver. No, un recuerdo para Mariana Briski quería hacer, porque que vemos en estos primeros episodios, son tantos actores tan queridos que están en el cielo de los actores ahora. Pero bueno, nada, eso quería recordar yo un poquito. Una gran maestra, una gran actriz, una grande, de verdad. Sí, una gran compañera. La verdad que fuiste muy precisa. Muy precisa en recordarla porque es una compañera inolvidable, porque fue una actriz maravillosa. Pero una de las cosas que a mí me gusta más destacar, que creo que tiene mucho más valor que el talento, que tiene que ver con el don de compañerismo, el don de gente, la amabilidad, la capacidad como para armar un grupo de trabajo divertido, dichoso y que se ayuda mutuamente. Así que recordamos todos mucho a Mariana Briski. Lindo. ¿Sos de ver tus laburos? O sea, ¿te metés sobre todo en esta cuarentena? ¿Has revisado otros trabajos? Vení, Nancy, ponemos el VHS de esto. No. ya pasó mucha agua bajo el puente. No, primero me impacta un poco lo joven que era, ¿no? Entonces, te imaginarás que... Espero que no estén poniendo ninguna imagen ahí por detrás para que se vea el antes y el después. Por favor, saquen todas esas imágenes. Pero... No, pero me pasó algo muy fuerte el otro día cuando dieron el primer capítulo de Montecristo. Sí. La verdad que dije, bueno, qué interesante, Montecristo, qué bueno. Bueno, se fueron los chicos a dormir arriba, Nancy también, haciendo sus cosas, porque bueno, tenemos bastante independencia en la cuarentena, sobre todo cuando miramos contenidos y demás. Sí. Y me puse con una copita de vino a ver Montecristo. Y fue un viaje, pero creo que ahí tanto la nostalgia como el cariño que le tuve a ese trabajo, como ese grupo también de compañeros, de actores, esas imágenes que hicimos en los primeros capítulos en Marruecos, en España. La verdad es que me metieron en un túnel tan nostálgico y me dio tanta alegría que después terminé viendo en YouTube distintos capítulos y no, ahí sí me costó cortar.
El pero pelo. No, no soy de revisar. Sí, entre otras cosas. Pero no, yo no soy nostálgico, claro. Digamos, no soy por naturaleza nostálgico, pero viste, la nostalgia es algo sí, que uno no puede decidir sentirlo o no. Obvio. Me pasa cuando vuelvo al barrio, cuando ando con el coche y paso por las calles que caminaba, o los lugares donde me iba de veraneo con mis viejos de chico, o bueno, o Montecristo, y lo que me va a pasar con Resistir esta noche. Sin que duda. Voy a flashear. Y no lográs, voy a flashear, Pablo, así que. Pablo, ¿cómo estás? ¿No lográs convencer a los chicos de, Pau, de cómo estás? De verlo. ¿Cómo andas? Se fueron a dormir y te no, dejaron. Déjate de no. joder. Déjate de joder, no vamos mis a ver hijos otra cosa. No solamente comparten, no comparten un contenido mío, sino que me critican duramente. ¿En serio? Ay, me no. critican ¿qué duramente. Qué atrevido. Qué injusto. No, me dicen, eso es una ah. mierda, papá. No. Es horrible. Para el hueso. Ya entramos en un corte. Al principio me enojaba como diciendo, qué falta de oiga, respeto. Oiga, ¿quién le trae el pan de vaca a la casa? Cállese la boca. No saben lo que se ganaba con el susurro. Los pibes no ahora no idea, saben. Ustedes están viviendo no en esta idea. Casa gracias a eso. No, Pablo, no tienen idea, ¿tenés Pablo, alguna situación interior tuya o de pensamiento de qué va a pasar con la industria de la actuación? Porque se está analizando desde grandes empresas sí. a cambiar y revertir toda la situación, que es, te van a mandar el guión, te van a mandar la ropa, te van a decir cómo tenés que tratar de arreglarte y después vas a estar grabando y después con una computadora se va a perfeccionar y se va como tonalizar los distintos actores desde sus casas, ¿sí? Parece que hay más. Bueno. Parece que corre el paso la pandemia. Porque hay que llenar contenido con las plataformas que estamos viendo todos. Y te dan un té de hongos. Estoy tirando un bombazo. ¿Qué sí, dice? Estoy dando no, primicia. Sí, a ver. La verdad es que yo no creo que eso resulte siendo así. Más allá de que hoy se entiende que al no poder tener un acercamiento físico en un oficio donde se hace muy cerca, ¿no? Ni hablar los actores, también con los técnicos, digamos, tenemos mucha cercanía, no creo que eso suceda. Yo te voy a decir que la industria en la Argentina sufre una distorsión de hace muchísimo tiempo, digamos, va en una merma constante, sobre todo la televisiva. La cinematográfica cuenta con una ley muy reconocida en el mundo que ha hecho desarrollar esa industria cinematográfica y ha alargado grandes películas y excelentes directores. Pero la industria televisiva, como no cuenta con una ley similar a la del cine, viene de una franca decadencia constante. Ustedes lo pueden ver. Nosotros, en la época de Resistiré en Montecristo, grabábamos en todos los canales había entre 6, 7, 8, 10 novelas grabándose. Hoy por hoy, con la pandemia, por sí, supuesto, sí, está se entiende, detenido. Más allá pero de la previo, pandemia, previo es verdad lo que pero vos decís, a la bajó pandemia, mucho el contenido. Venía muy mal. Sí. Lo que necesita la Argentina para poder reactivar su industria audiovisual son leyes. Son leyes y son medidas que fomenten a esa industria. Hay 100 países en el mundo, más o menos, que cuentan con estas políticas y que están a la vanguardia del desarrollo de la industria audiovisual. Y que están aportando mucho al PBI nacional. O sea, los países que le han dado verdaderamente bolilla han descubierto en la cultura en general y en el audiovisual en puntual un aportante al PBI muy importante. Bien. Y además, bueno, la posibilidad de exportación de producto claro. cultural y lo que representa también no solamente para la industria audiovisual sino también para todas el comercio adyacente y también para lo que tiene que ver con el turismo sí, así es, que sin nosotros duda. En este momento estamos viendo sabemos que hay en el Poder Ejecutivo una idea, un pensamiento sí. que está muy cercano en lo que es el desarrollo de las industrias culturales, así que y veníamos en un camino muy franco, yo en Sagay vengo trabajando hace muchos años y a través de la multisectorial, que es un organismo que se armó con todos los sindicatos, entidades de gestión y distintas cámaras, venimos trabajando con el Ejecutivo y hay una intención muy grande de generar esas herramientas para fomentar a la cultura y al audiovisual. Así que, Dios quiere, estamos esperando que termine esta pandemia para poder darle curso a eso. Para que eso sea la ley. Pablito, siempre es y vamos lindo a salir, verte. Seguro. Siempre es lindo. Nah, igualmente, para mí. ¿Cómo está con Nanchu? Dijiste que cada uno va para un lado, para el otro, en contenidos. ¿Vos qué te ves? Viendo contenido. Un Rambo y ella se ve un, no sé.
La familia Ingalls. Un pequeño pony. Qué básica. Qué básica sos, por Dios. No, bueno, no, buscamos nuestra independencia, bien, pero hay momentos donde nos corremos por toda la casa. Oh, el único que declara que corretea en cuarentena. Muy bien. Lo demás venía un poco ponedor, te aviso. Oh. Bueno, viste que la cuarentena enfría un poco. Ah, bien. Sí, bueno, sí. Hay recursos, hay bien. Recursos. Y los chicos dicen, ahí están estos dos frotándose, corriendo. Ahí está. Y ¿sabes qué? Los chicos generalmente ven escenas que no deberían ver, que yo no vi de mi padre, sí, por ejemplo. Totalmente. Pero que a la hora de que cuando ven así algún arranque de digamos, de cariño, a nosotros nos gusta porque ven que sus padres se quieren. Ah, eso es lo lindo. Pablo, te adoramos. Claro. Este aplauso para Pablo Echarri. We love you, baby. Besos a la Nanchu, gracias, y a toda, gracias, la familia. Siempre. Hoy 23:15. Resistiré. Y estamos arriba, nosotros arriba. Y nosotros estamos aquí, tenemos un equipo maravilloso en el móvil, siempre lo vemos a Ever, pero son más nuestros compañeros que están trabajando y los quiero que los veamos y mostrárselos, presentárselos, porque estamos en el Día del Trabajador. ¡Qué grande! ¡Mirá lo que son! ¡Mirá ese barbijo! Son los cinco fantásticos que salen todos los días a la calle. Bien. Con viento, con sol, con coronavirus, exacto, con todo. Y mirá que se hizo una bombacha que dice cortá por los lados. ¡Tremendo! Por favor, presentá a los chicos. Es el barbijo exclusivo que tenemos. Mirá. Es el barbijo exclusivo que tenemos acá. Bueno, acá todo el equipo. Leo Franza, nuestro camarógrafo, que es un grande genio. Vamos, el señor Emiliano Paloma, nuestro... Campanita. Chofer. Acá un aplauso grande. Para Campana. Por el señor Campanita, Pacha, nuestro asistente, que todavía no aprendió a manejar, me parece. Sí. Y acá el señor, el productor... Diego González, ¡vamos! Todo presente, el equipo acá en la calle como siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! Gran equipo, ¿eh? Los cinco fantásticos, un placer estar con ustedes. Ahí está todo el equipo junto. Nico, Tami, Costi y el equipo aquí en piso. Exacto, y todos los sí, que hemos mostrado hoy en el Día de la Fecha nos hacen muy felices. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Pásenla bien. Se viene el fin de semana, aunque eso no parezca. Sí. El lunes estamos aquí, 2:30, esperándolos. ¡Mua! Woo! Woo!